noches, familia. ¿Se me oye bien? Probando, probando. Probando uno, dos. Yo creo que se me oye perfectamente. Bueno, un saludo para todos. Por fin hemos conseguido conectar en este santo canal. Como sabéis, nos metieron una sanción. Bueno, nos metieron una sanción. No, nos metieron cuatro. Menos mal que contaron todas en el mismo día y contó como una. Pero nos retiraron absolutamente todo, excepto un vídeo, ahora que recuerdo, de todo lo relacionado con 17, o los directos que hemos hecho con Go to the Box, con Anon 2211, o con Xiomara, la de las jornadas de contrainformación, todo lo relacionado con 17 se eliminó de este canal. Lo eliminaron, no es que lo eliminase yo, nos lo borraron todo. Así que hemos estado dos semanas parados. Esa sanción, bueno, tenemos otra anterior que caducará el 16 de noviembre. O sea que estamos dos semanas ahí en la cuerda muy floja, porque una más iríamos a la calle. Así que os invitamos a que os suscribáis a nuestro segundo canal de apoyo, que es nuestra TV Live, que entréis, os unáis, mejor dicho, en el canal de Telegram, www.nostratv.com. Es sencillo, somos ya, no recuerdo ahora, casi 2000, una cosa así. Entonces, bueno, pues ahí siempre que ocurra algo, pues ahí lo comunicaremos y todo lo que comunicamos, aparte del tema de los directos. Así que bienvenidos a todos, un saludo para la gente que ya está conectada. Si queréis ir corriendo la voz, si sois tan amables de darle like y compartir estas cosas, pues se agradecería también. Alma Solitaria, muy buenas. Vise Ruiz, Escéptica Nocturna, muy buenas. Alisenda 3, miembro del canal, ¿qué tal? Cristina Pérez, veo más por aquí a José González y veo más, Alisenda, también ese es tú. He visto a alguien por ahí. Vale, estos son los nombres que me pone a mí. Si estáis escuchándonos en diferido en el canal de iVoox, también, daros por besados. Y dicho esto, voy a dar voz ya a la... iba a decir la invitada, ¿no? A mi compañera. Voy a decir así. Le voy a dar un botón que yo tengo aquí, que si se supone que si le doy, la oímos. Lourdes Folgarona, buenas noches, ¿nos oímos? Buenas noches, nos oímos. Si me escucháis vosotros, todo bien. Todo perfecto. Digo, a ver si le he dado bien al botón, porque como llevo días sin conectar, ya como que se me ha medio olvidado. Digo, a ver, ¿qué botón era? Qué nervios, ¿no? Qué nervio, ¿verdad? Parece el primer día, oye. Madre mía, sí, la verdad es que esta semana como me olía directamente lo que está pasando en España, porque bueno, nos habrás oído hablar con Fran Mateos y ahora entraremos a hablar del tema que se ha preparado concienzudamente Lourdes, pero permíteme que haga un 5 minutos, como mucho, un pequeño... Bueno, hoy el principio perfecto sería el recuerden el 5 de noviembre, ¿no? Correcto. Feliz aniversario a todos. Para empezar el 5 de noviembre, como todos los años, se hacen marchas con la máscara que lleva Lourdes, o la que llevo yo, por todo el mundo. En Londres había bastante gente participando. Y bueno, pues es un acto que se hace todos los años 5 de noviembre. Yo, como he estado muy liado entre la mudanza y todo, pues no he podido subir vídeos, etcétera, etcétera. Me ha dado pena, pero bueno, oye, no hay mal que pues bien no venga. Como te decía, como nos veíamos venir esto, la verdad es que es muy frustrante ver cómo vamos medio adivinando, ¿no? Por decirlo así, lo que va a suceder y al final sucede. Desde marzo, bueno, en alguna nos habremos equivocado, pero básicamente lo más importante, se va cumpliendo todo paso por paso, como estamos viendo. Así que he dicho, mira, ya que nos van a encerrar, que yo sigo haciendo mi vida normal, por cierto, pero bueno, pues mira, que me pillen confesado. Estoy en el campo y tan feliz, he huido de la ciudad, como creo que quien pueda, evidentemente que lo haga, que salga de las ciudades ya, porque se viene muy feo lo que viene en España. Y dicho esto, y enseguida te doy paso, estamos en elecciones en Estados Unidos. Claro, evidentemente la gente me pregunta, oye, Nostra, ¿no vas a hacer ningún especial de las elecciones? Si no el sábado, el domingo, porque el domingo ya se sabrá todo. En principio bueno, está pasando de todo. Yo creo que estáis al día, ¿no? Está pasando de todo. Votos de personas que ya han fallecido, como pasa siempre. No paran de recontar votos por correo hasta que yo no gane, no voy a parar de contar. Debe ser eso. Y bueno, pues está ahí, yo estoy convencido de que va a ganar Donald Trump, pero ya cuando se sepa todo, haremos un especial, como merece, con Go to the Box en este caso, y vamos a analizar lo que haya sucedido. Confío en que va a ganar, lo tengo más que claro, pero bueno, es que con los tiempos que corren podría pasar de todo, ¿no? Pero bueno, como os digo, el domingo hablaremos de eso, o el sábado, bueno, en cuanto se sepa los resultados haremos un especial sobre ese tema. Y esta noche, pues nos lo vamos a tomar un poco más de
conocimiento de la investigación de Lourdes, de los datos que nos va a aportar. Y vamos a también, sé que está todo relacionado, que sí, Lourdes, vamos a empezar a entender un poquito, quien no lo entienda ya, de dónde viene todo esto, todos estos demonios que no son más que... Bueno, me callo con esto. Lourdes, muchas gracias lo primero por acudir a la llamada. Perdóname que estos días pues no hemos podido conectar, pero estábamos cogiendo fuerzas, pedazo de estudio que tengo por aquí. Pronto, en cuanto me llegue la cam, ya pues ya pondré la cámara y todas estas cosas. Igual hasta me quito la máscara ya definitivamente, no lo sé, lo estoy pensando. Pero bueno, ya veréis el estudio que nos acabamos de montar aquí, en Nostra TV. Dicho esto, Lourdes, todo tuyo, porque además vas a enseñar tú las fotos. Yo poco voy a hacer más que comentar la jugada y estar con los ojos muy abiertos, y las orejas muy abiertas para ver y escuchar lo que nos cuentas. Pero prácticamente lo vas a hacer tú todo, así que yo me quedo aquí relajado, Lourdes. Bueno, pues primero felicitarte por este cambio, ¿no? Tan sabio. Además, yo sí, no está en mis manos, pero si pudiera, es lo primero que haría ahora mismo, buscarme un rinconcito en algún lugar del monte. Y bueno, este cambio radical de tema, digamos, no viene dado por la censura, sino que más bien, bueno, me he permitido, ¿no?, tomarme un pequeño descanso. Dentro de 15 días volvemos con Los Niños No Se Tocan. Porque además hace aproximadamente, no te sé decir la fecha porque yo las fechas soy fatal, pero hace aproximadamente un año que hice mi primer directo aquí. Y la verdad es que a mí el pistonazo este que me pegó la cabeza y que me llevó hacia el mundo de la conspiración directa, yo que vengo del mundo de la música, pues fue precisamente en un programa de radio que hacía, Arañas de Marte, que quería poner una canción de La Semilla del Diablo, cantada por Mia Farrow, el tema principal. Me choqué de morros con este edificio, el edificio Dakota, y a partir de ahí, pues no sabría explicaros, pero fue un huracán, fue cuando me empecé a informar y a darme cuenta, pues bueno, de muchas cosas de estas que sabemos, de los proyectos MK Ultra, de que muchos de nuestros actores, cantantes, ídolos en muchas disciplinas, pues no han sido muertos, sino asesinados, y de toda una especie de logias, de masonerías que había detrás de todo esto, que además es el mundo que nos domina, es el Hollywood de hoy en día, es el MTV de hoy en día, son los medios de comunicación de hoy en día, las nuevas tecnologías de hoy en día, y lo vamos a ir viendo. Vamos a hacer un poco de historia hoy, espero que os resulte divertido. Aquí bueno, nace todo, ¿no? Todo esto, por decirlo así. Claro, en este edificio puede ser el reflejo de muchos otros igual, bueno, no tantos, porque veréis que la historia es muy especial de este en concreto, pero de otros lugares en los que se han abierto vórtices o se han... No tan solo se ha gestado, pues al igual como una serie de élites son las que viven ahí dentro, pues se ha podido gestar pues una parte de la historia, sino que además se ha ritualizado. Y entonces, para entenderlo, pues iremos a sus inicios, al momento de su construcción, y vamos a ver un poco también su arquitectura y quiénes fueron las personas que levantaron este edificio. Y también, bueno, deciros que hablaré de aquellos que han estado habitando ahí, que algunos de los que no nombraré, pero bueno, os digo nombres de los que hable, pues ya os los iréis encontrando, como Lauren Bacall, como Leonard Bernstein, como Roberta Flack, Charles Henry Ford y su hermana Ruth Ford, Rudolf Nureyev, que es un gran bailarín, si le veis la imagen seguro que lo conocéis todos, os suena a todos, el cantante Bono de U2, Sting, Jennifer López, Marc Anthony, Steve Jobs, Alec Baldwin. Todo esto son una puntita de los personajes que pueden vivir aquí. Hay que decir que es un edificio en el que es muy complicado entrar, alquilar o comprar un apartamento, ya casi todos son de venta, porque tienen una cooperativa, son copropietarios entre los vecinos, en los que son sometidos, bueno, a duras pruebas los que quieren habitar en ellos. Por ejemplo, Antonio Banderas, Melanie Griffith o incluso Madonna han sido rechazados a entrar a vivir ahí, a pesar de tener el dinero y a pesar de haber apartamentos libres. ¿Cuándo empieza todo esto?
Pues la construcción del Dakota se pone en marcha en 1880, después de que Edward S. Clark e Isaac Merritt Singer, que fue el inventor de las máquinas de coser Singer, esas tan preciosas, se pusieron en contacto con el arquitecto Henry Janaway Hardenberg. Y fue para el levantamiento de este primer bloque de apartamentos con servicio de hotel en la ciudad de Nueva York. ¿Vale? Es un edificio que ocupa varias manzanas, que en el momento de su construcción evidentemente eran terrenos por construir, no había nada a su alrededor. Veremos alguna imagen también. Y que bueno, que cogen a este señor porque justo acaba de finalizar el diseño del Barkun Lair, que este sí que de algún modo fue el primer, digamos, edificio de apartamentos de lujo, de super lujo. Lo que ocurre es que, bueno, digamos que el Dakota ya es algo megalítico. ¿Que está dónde, por cierto? Perdón. Esto lo encontramos en la ciudad de Nueva York, Nueva York. en pleno Manhattan. Os voy a ir cambiando las imágenes hoy. Bueno, normalmente tampoco es que estoy muy pendiente del chat porque siempre tengo un montón de cosas de las que estar pendiente y no quiero que se nos vaya la cabeza, ¿no? Bueno, que se me vaya la cabeza a mí. A vosotros os puede ir lo que queráis. Pero bueno, hoy voy a estar un poco pendiente de las imágenes también. Aquí tenemos al señor Henry Hanaway Hardenberg, que fue el arquitecto del edificio Dakota. Y aquí tenéis un poco lo que es la estructura. Se trata de un edificio de 10 plantas dividido en 65 suites. Son todas distintas entre ellas. Y van de entre 4 y 10 habitaciones, tanto para solteros como para familias numerosas. Un soltero en 4 habitaciones, mira tú qué bien que Joder. estará. Su arquitectura es similar a la francesa, con detalles ornamentales estilo alemán y toques góticos en el exterior, con altos gravites, un peraltado de dos líneas rectas, un vértice aguado. Presenta tejados con ventanas, paneles y enjuntas de terracota, diversos nichos, balcones y balaustros, y tiene una apariencia renacentista también. Es un poco una mezcla de, pensemos que estas familias eran recién llegadas de Europa, ¿no? Tal vez sus padres, sus abuelos, pero estaban recién llegadas de Europa. Las ventanas son cuadradas de piedra, a excepción de la segunda planta, que tienen bueno, finalizan así en curva, en arcada, y están colocadas a los lados de los apartamentos, que en ese momento era algo inédito en Nueva York, ya que las ventanas normalmente se colocaban solo a un lado del edificio. Aquí tenéis el detalle de la valla que lo rodea, que es de piedra y hierro forjado, y que presenta el rostro de un hombre barbudo con un dragón a cada uno de sus lados. Y esta valla se mantiene a excepción de la parte trasera del edificio. Vemos también, bueno, a mí es que me recuerda un poco a Neptuno, este señor, pero bueno, va con un casco como Neptuno, igual no se presentaría tan bélico, pero podría ser, ¿no? Y vemos como siempre los dragones, las serpientes, los reptiles. Sobre la entrada hay esculpido también el rostro de un nativo americano que es de la tribu de los Dakota, por eso se le puso el nombre a este edificio. Y por lo visto Edward Clark, que fue el ideólogo, era un fanático de estos, de los estados del norte. El edificio no dispone de escalera de incendios, que eso también es una rareza. Sus ladrillos, pues mira, el que sepa construir, una buena idea, fueron rellenados con barro para evitar el sonido, para que el sonido no traspasara las paredes, que esto no cuadraría mucho con la película de La Semilla del Diablo, que estuvo rodada en este edificio, lo haremos después de ella, que, bueno, un poco la trama es porque van escuchando pues los sonidos, las conversaciones y los rituales que se van aconteciendo en las habitaciones de al lado. Esto construido en Así. 1880, hace 150 años. Y terminó de construirse nada en 4 años. Joder, Todo esto con se perdón. construyó en 4 años para que veáis la birria, por no decir otra cosa, ¿Qué de hacemos ahora? arquitectura y de edificios que estamos teniendo. Sí. Bueno, desde que hemos nacido, no hacen un bloque bonito, que vale que esto es una millonada y todo lo que queráis por todo el detalle que tiene. Pero vamos, que la piedra está en todas partes y estamos teniendo. Bueno, a mí es que paso palabra, porque me da vergüenza de mirar las ciudades.
Y bueno, todo esto, además del hecho de que el barro estuviera dentro de los ladrillos, además de no traspasar el sonido, lo que hacía era que el fuego no pueda dañar nunca este edificio. Algo tan simple. Se colocaron 8 ascensores en las esquinas del edificio, en las 4 esquinas. 4 de ellos eran para los inquilinos y propietarios, y los otros 4 eran para el personal. En los niveles cuarto y quinto, hay un mirador. Y siguen los ascensores a los pisos superiores. Los sirvientes, también, o sea, de 1880, pero hoy en día sigue siendo así. Están separados de los apartamentos dentro del edificio y se alojan en la novena planta. Ahí tienen sus propias lavanderías, los secaderos y las habitaciones con cuarto de baño. Actualmente disponen también, en el bloque, de su propia parada de metro, situada en una de las esquinas del edificio por donde pasan las líneas B y C. ¿Tiene metro privado para el edificio? Tienen su propia entrada de metro para bajar de la estación y coger el ascensor hasta tu apartamento, directo a tu casita. Sí, o sea, que no es una parada pública que, bueno, esté ahí en el edificio, no, es que es privada para ellos. Para la gente que vive ahí, como tienen su propio personal, que ya les reconocen. ¿Qué problema? Y además dos líneas de metro, la B y la C, de Manhattan, Nueva York, todo el centro. ¿Qué veis? Aquí la imagen que está saliendo en pantalla, pues es el principio de la construcción. Vemos que hay algunos edificios hacia lo lejos y a lo que sería la derecha es lo que en algún momento llegaría a ser el Central Park. Pero ahora lo que vemos aquí, pues precisamente es esto, ¿no? El edificio Dakota y poco más a su alrededor. Al patio central del edificio se llega a través de la entrada principal, que es, los que hayamos visto La Semilla del Diablo la recordaremos así, o el que no, pues esta noche le entran ganas de revisarla. Al inaugurarse fue el primer edificio con autocine central dentro del patio. Era como 6 bloques de edificios enteros puestos ahí. Y también contaba con cocheras. Eso en la antigüedad, claro, canchas de croquet y canchas de tenis, que claro, fueron desapareciendo a medida que iban edificando en los alrededores y también el Dakota iba perdiendo como terreno exterior. Además contaba con una central eléctrica propia, calefacción central, sala de calderas y habitación de juegos y gimnasio infantil en la décima planta, Joder, le faltaba que un su posteriormente esta décima planta pues se convirtió en apartamentos también. le faltaba un supermercado para ser una mini ciudad, ya directamente. Bueno, ¿para qué un supermercado si te pueden cocinar? Bueno, también es verdad, sí, claro. Ahora vamos a entrar un poco en el interior de aquí del edificio. Aquí podéis ver un poco un ejemplo de alguna de las plantas. En esta, si no me equivoco, hay tres apartamentos. Tres, cuatro apartamentos. Tres apartamentos. Pero bueno, recordemos que todos son distintos. Ahora nos vamos a meter en el interior. Porque un supermercado, ¿para qué? Si en la primera planta encontramos comedores con toda clase de servicios, que además, si tienes hambre, pues tú les das al pinganillo y te suben la comida por unos ascensores internos especiales para precisamente pues para esto, ¿no? Y que te van directamente a tu casita. ¿Qué te parece? También en la primera planta encontramos la oficina comercial, que tiene comunicación directa con los inquilinos desde todos los dispositivos. Y están instalados en cualquier habitación de la estancia, de cualquier estancia del Dakota. Así que en cualquier momento, cualquiera que tenga un problema, es atendido rápidamente. Y ni qué decir, bueno, esto, ¿no? El gran lujo de detalles y el número de personas que están ahí ejerciendo la servidumbre también para todos estos señores y señoras. En los apartamentos, a cada salón mide 15 metros de largo y los techos de todos ellos son de 4 metros de altura. Los entarimados están hechos con roble, cerezo y caoba. Y algo muy peculiar es que cualquiera que entre a vivir ahí tiene la prohibición expresa de no eliminar tanto las puertas como lo que son los mantos de las chimeneas originales. Y que si por alguna cosa, por estética, por lo que sea, no los quieren allí, no y desean quitarlas, lo deben comunicar
y estos son guardados en un lugar especialmente habilitado para ello. Puertas y mantos de chimeneas. Hay que tener en cuenta que estamos a punto de entrar en un mundo mágico. Entonces cualquier cosa puede tener un simbolismo. Yo no sé las respuestas de todo. Y ahora he tenido, bueno, una semana más, ¿no?, para prepararme esto. Pero es que en lugar de facilitarme el trabajo, lo que me pasa es que se me ha complicado. Ahora mismo, pues yo no sé, tengo una lista de habitantes de aquí, de este edificio, pues igual de 200 o 300, es que no lo sé. He escrito muchos nombres. Y se me ha complicado mucho la cosa, no he podido investigar cada detalle, ¿no? Pero bueno, para que os vayáis preguntando el porqué de cada una de estas tonterías, lo que podríamos pensar nosotros igual que son tonterías. Y además, desde hace unos años, es curioso porque las chimeneas, hay apartamentos de estos que llegan a tener hasta 7, pues no las dejan usar ya, no se pueden encender, está prohibido. ¿Siete chimeneas en un apartamento? Claro, piensa que hay apartamentos de 10 habitaciones y en muchas habitaciones, en muchos dormitorios, hay una chimenea también. Bueno, 1880... Bueno, imagino que para no había calefacción en aquella época. Lo pasan fatal en este edificio. Lástima que no sean felices, pero lo pasan fatal. Dentro de estos apartamentos, otro dato que también es curioso es que todas las habitaciones, como podéis ver, están dando a la calle. Y se reservan para el interior o para el patio central, lo que son el comedor, la cocina y otras salas así más secundarias. Finalmente, el Dakota es inaugurado el 27 de octubre de 1884, 2 años más tarde de que Edward Clark, que fue el gran ideólogo, falleciera, dejando el legado a su nieto, tocayo, también llamado Edward Clark, de 12 años. En los primeros años, el Dakota fue nombrado como la locura de Clark por lo inédito del proyecto. Así que... Ah, vale, se terminó. Así que este señor fallece y tenemos a... Un segundo, que os lo pongo bien. Y tenemos a un niño de 12 años heredando este imperio. En concreto, el edificio Dakota para su nieto, con 12 añitos. Que lo gestionó, además, y muy bien a lo largo de toda su vida hasta que se jubiló, hay que decirlo. El señor que vemos en pantalla es Isaac Meritzinger. Es el segundo en discordia. Este señor fue inventor, actor y empresario. En su juventud realizó numerosos oficios, por lo que comenzó a inventar máquinas que hicieran esos trabajos más llevaderos. Sus padres se separan por las numerosas infidelidades del padre y se muda con su hermano mayor. En 1839 inventa una máquina para perforar la roca y vende la patente por $2,000 de la época, que en esa época era mucho dinero. Con ello lo que... ¿Qué es lo que hace? Pues lo mismo que haría yo. Y en este caso es verdad. Se decía montar su propia compañía de teatro, con la que recorrió durante 5 años los Estados Unidos, y fueron los Merritt Players. A los 19 años se casa con Catherine Mary Haley, que tiene 15 años, y tienen un hijo. Pero es que al año siguiente, durante un viaje, conoce a Marianne Sponsler, con quien tiene otra hija. Es acusado de bígamo en numerosas ocasiones por Catherine, pero bueno, sigue con las dos y con más, ya veréis. En 1849 patenta otra máquina para tallar madera y metal, pero es justo en el 1850, estamos en el siglo XIX, cuando Orson Phelps, un fabricante de máquinas de coser, le pide que revise un modelo patentado por Elias Howe, que presenta dificultades para ser usado. Y atención, porque el 12 de agosto de 1851, junto a su socio Edward Clark, comienza a comercializar su primer modelo de máquinas de coser, al que pone el mismo nombre que una aclamada soprano de la época, llamada Jenny Lind. Y ahí las tenemos, las máquinas de coser Singer. Clark fue denunciado por el creador del invento original, por Elias Howe,
que él además ya había patentado el invento de la máquina de coser y además perdió el juicio, el señor Singer. Lo que ocurre es que él con el señor Clark ya tenían montada la compañía de máquinas de coser Singer y digamos que le importó más bien poco pues tener que pagar todas las multas y cosas que tuviera que pagar y que el jurado le mandara pagar. Okay, hace y sigue adelante con su proyecto. Hace más de 100 años funcionaba todo exactamente igual que ahora, por lo que veo. Sí. Múltame que tengo dinero de sobra para pagarlo, ¿no? Sí. A mí me alucina, no sé si es de vuestro agrado, pero a mí es que el hecho de poder encontrarme con todas estas raíces y poder contar esto para que veamos que en verdad las cosas no han cambiado tanto y cómo viene dado todo desde hace eones, pues la verdad es que a mí me ha parecido apasionante. Y bueno, seguimos así brevemente con este señor. Los primeros modelos que vendieron, es que además esto que viene ahora, para que veáis, los vendía por $100. Y cada máquina de estas daba 900 puntadas por minuto. Este señor casi que inventa lo que es la sofisticación del marketing, ¿no? Porque de pronto nace la venta a domicilio y el alquiler de estas máquinas, en este caso, con opción a compra. Jamás se había hecho un alquiler con opción a compra. Fue la primera vez en toda la historia. Y bueno, además sacaron una revista dando consejos. Bueno, lo pusieron. Le hicieron una campaña. El hombre venía del mundo del teatro. Hicieron una campaña ahí. Esto le llevó a este señor a terminar el siglo XIX con 40 modelos distintos ya de máquinas de coser. En cuanto a su vida personal, pues bueno, podéis imaginar, por lo que ya he ido diciendo, ¿no? Una montaña rusa. Estuvo plagada de infidelidades y, bueno, entre esposas, concubinas y novias circunstanciales, llegó a sumar 24 hijos reconocidos. Había incluso algunos bancos que llegaban a negarle los créditos por llevar una vida tan escandalosa. En esa época tampoco era lo más normal. Vaya. Y ahora atentos a esta mujer, porque os va a sonar mucho cuando os diga, cuando os cuente quién es. Al final de su vida, el señor Singer conoce en Francia a esta señora, Isabella Boyer, cuando tenía él 55 años y ella 22. ¿Isabella Boyer, has dicho? Isabella Boyer. Y se marchan juntos a vivir a Gran Bretaña, donde ya finalmente Clark fallece a los 66 años, cuando todavía no había llegado a acabar de construir la casa en la que residían. El dato curioso es que el escultor Frederick Auguste Bartholdi se inspiró justamente en esta señora, en Isabella Boyer, para esculpir el rostro de la Estatua de la Libertad, que tan vista tenemos todos. Anda. Así que de delante vuestra tenéis al rostro de la Estatua de la Libertad, Isabella Boyer. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singer dejó de fabricar máquinas de coser para colaborar en la fabricación de numeroso armamento para el ejército. Y no es hasta 1946 en que reanudan su labor. Estuvo también involucrado en la construcción de otras edificaciones, esto el señor Singer, de suma importancia en la ciudad de Nueva York, como es el Singer Building, que en su momento fue el edificio más alto de Nueva York con 47 plantas, demolido en 1968. O la torre de un reloj de 200 pies que se alzaba en el ala central de la Catedral de Nueva York, que también fue la más grande del mundo y que fue demolida en 1980. Y bueno, si entráramos más, veríamos que todos estos señores, algunos de los edificios más importantes de la ciudad de Nueva York, pues estuvieron en sus manos. Incluso que algunos de ellos siguen estando en las manos de lo que son sus descendientes. A ver, y aquí ya definitivamente tenemos, pues bueno, el que de alguna forma da forma a todo esto. No es el más importante, porque sin el resto pues no hace nada este señor, aparte de tener una millonada en el bolsillo, pero bueno, es el gran ideólogo. Sin él tampoco hubiera existido. Y fue el ideólogo del Dakota, no solo del Dakota, como iremos viendo, y su padre fue uno de los primeros colonos de Europa.
que además fue el director principal de la Iglesia Episcopal de Atenas, que es una ciudad de Nueva York, no de la Atenas de Grecia. Se casó con Ambrosine L. Jordan Clark y se convierte en el fiscal general del Estado. Pero deciden finalmente trasladarse el matrimonio a Nueva York y establecer su propia firma, cosa que le sale bien. En 1849 conoce a Isaac Merritt Singer, el señor de las máquinas de coser, y fundan la compañía Singer. Tras su muerte en 1882, su nieto, como hemos dicho, es el que preside la empresa hasta su jubilación. La empresa de Singer también, ¿eh? En 1870 empieza a invertir en bienes. Sus primeros apartamentos de lujo son el Van Corlean. Y al año siguiente ya se anima con el Dakota. Los hijos de Clark se dedican, bueno, claro, es que el hombre no, tampoco vive muchos años, se dedican a expandir sus bienes en distintas disciplinas como el arte, el deporte, la ciencia, la exploración y, cómo no, la inversión en construcciones lujosas. Y acá hago un poco de pausa porque la verdad es que he pasado un par de días mirándome toda la estirpe de este señor, que no os la voy a contar, no entraré en ello porque si no os aburro soberanamente, o no, porque la verdad es que tela. Y bueno, entre empresas, edificaciones, fundaciones, cooperativas, están, digamos que ayuda a entender cómo entre tan poca gente se puede llegar a controlar el mundo. Porque solo con los descendientes de estos tres señores de los que os estoy hablando, llegamos a familias reales, llegamos a... Pues bueno, no os quiero adelantar cosas porque ahora, en muy breve, os hablaré de una sociedad secreta, discreta o famosa ya, no sé, porque ya está ya ha hecho cosas tan exageradas que os acabo de este señor y enseguida vamos a ello porque es alucinante. La casa construida con la finalidad de albergar esta familia, a la de este, pues, perdón, uno de sus hijos es Stephen Carton Clark, ¿vale? Es del único que os voy a hablar para que lleguemos a este punto. Y esto es solo un ejemplo de lo que son, dónde llegan sus hijos. Pues la construcción familiar que la alberga, o sea, que él levanta, tras su muerte en 1986, se descubre que alberga una curiosa sociedad elitista que además perdura hasta días de hoy, The Explorers Club. Y este nombre os lo podéis apuntar, Explorers Club. Se trata de una de las más antiguas y exitosas del país. La bandera que adorna la entrada ha estado en la Luna, en el Everest, en las Fosas Marianas y en los polos norte y sur. Y además está aspirando a visitar Marte, así que agarraos. Entre sus miembros están Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que fueron los del Apolo 11 de misión a la Luna. Amelia Earhart, que fue la primera piloto que desapareció en el Pacífico. Esta también es de esas que, si ves la imagen, la reconoces. Una chica así muy guapa, que dio la vuelta al mundo en su avioneta. Bueno, está Edmund Hillary, que fue el primer alpinista en llegar a la cima del Everest. Mary Leakey, perdón, una paleontóloga que también descubrió no sé cuántos tipos de simios. Numerosos fotógrafos del National Geographic. Atención al National Geographic. James Cameron, el director de cine. Terminator, Avis. Bueno, ¿cuál es esta ahora tan...? No me saldrá esta tan bonita. La de Avatar es de él, me parece. Avatar, Sí, 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 Avatar. sí. La bonita, digo. Es que es muy bonita, es verdad. Sí. Bueno, es un gran cineasta. Jeff Bezos, Coño. el hombre más rico del mundo, el propietario de Amazon. Michael Rockefeller, el presidente Theodore Roosevelt, o por ejemplo también están Elon Musk, les pega mucho. Todos Como ellos ves, son... pertenecen a esta sociedad discreta, vamos a decir, perdón, que se llama Sí, a Explorer esta Club. famosa sociedad discreta llamada Explorers Club. Ya estaba bien apuntársela. Entre, bueno, una de sus grandes aficiones
fijaos, pues es la taxidermia, lo típico. Sí, eso, sí. Sí, ¿A y quién no le entre sus grandes gusta? trofeos, Sí, ¿a quién no le gusta disecar un perdona. animal de vez en cuando? Sí, hombre, claro, es muy, muy habitual. Pues claro, un rato al Candy Crush y un rato a diseccionar bichos. Claro. Madre mía. Pues entre sus grandes trofeos tenemos cuero cabelludo del Yeti, así que sí, el Yeti existe. Porque si estos tienen cuero cabelludo del Yeti es porque existe, o existía, hasta que se lo encontraron estos. Un colmillo de mamut de Alaska. Una tigresa nepalí devora hombres. El marfil de un elefante de cuatro colmillos del Tíbet. O los restos óseos de un dinosaurio encontrado en el desierto Gobi en Mongolia. Y muchas cosas más. El actual director ejecutivo del club es Will Rosemann. Y el director de medios y comunicaciones del club, Kevin Murphy. Ambos esperan ansiosos la misión a Marte, con quienes ya llevan tiempo colaborando estrechamente. Y bueno, no sé si habéis estado alguno de vosotros, si os ha dado curiosidad, ¿no? Mirar un poco cómo va la misión a Marte y ver que hay una serie de chavales muy, muy jóvenes que están ya mentalizados y entrenándose para colonizar ese planeta, concienciados de que van ahí a tener hijos, a hacer pues de vaca lechera, un poco, Yo entre ellos y ellas. estoy convencido de que Marte está habitado hace, pero bueno, esos son mis ideas mías, ¿eh? Y cuando lleguemos allí, ¿nos van a pegar una Sí. pata en el culo a todos? O van a decir, Bueno, ¿pero qué hacéis todos, claro, aquí? los están preparando para ir al ¿Qué venís plano a...? de Hollywood más cercano. ¿Ya os cargasteis este planeta que venís a rematarle? ¿O que iros a la mierda de aquí? Seguro que nos echan a patadas o nos convierten en esclavos, una de dos. Pero bueno, eso son paranoias O mías. ya les están esperando porque también hay de los nuestros por ahí, vete a saber. Sí, también puede ser. Sí, la verdad es que nos han engañado tanto que saber la verdad, por supuesto que planetas habitados, a mi modo de ver, a mí me cuesta mucho imaginarme que no los haya. Es que me cuesta mucho imaginarme, o sea, según un primado negativo, me cuesta mucho imaginarme que no los haya. Por lo tanto, no me queda más remedio que pensar que sí. Solamente aplicar la lógica y el sentido común y bueno. Sí. Y bueno, entre estas perlas, a ver, aquí tenemos. Teníamos al. Mira, aquí tenéis al Explorer Club, ¿veis? Pues entre estas perlas, además, y toda esta vinculación con la misión a Marte y con estos chavalines que ya están tan mentalizados a ello, pues que quieren colgar ahí su bandera, hombre, solo faltaría, si ha estado en la luna. Bueno, colgarla, ¿no? Supongo que la llevan, la pasean y la vuelven a colgar ahí en la puerta. O ponen una falsa para que no se la roben, por si se la roban, no sé. Pero bueno, que tiene una bandera que ha viajado a todas partes. Pues también tienen vínculos muy cercanos, así como con el National Geographic, con el canal Discovery Max. Así que vemos también un poco el perfil de lo que es esta sociedad secreta. Y entonces así, bueno, volviendo un poco a los Clark, Edward Clark, finalmente, pues con 12 años, dirige el edificio Dakota en el momento en que muere su abuelo, y junto a su hermano, cuando ya es más mayor, construyen el Alfred Corning Clark Gymnasium y el Mary Imogen Bassett Hospital, donde se realiza el primer trasplante de médula ósea. También es un hospital universitario. Se experimenta mucho sobre trasplantes. Bueno, es alucinante también el avance genético hoy en día. Y bueno, aquí está, ahora os lo explicaré. Tienen una estrechísima relación y un estrechísimo vínculo, este segundo Edward Clark, con la Universidad de Columbia. Colaboran continuamente. Otro edificio que levanta y sigue perteneciendo a la familia Clark es este del que vemos este pasillo tan oscuro. Y en el que se han rodado también capítulos para programas de televisión, que es el llamado Otesaga Resort Hotel. En este hotel se han reportado numerosos fenómenos paranormales. Bueno, llamó la atención a bastantes medios, pero todos estos fenómenos, los de este hotel en concreto, se centraban entre la tercera y la quinta planta. En ellos se oían ruidos extraños, los muebles se movían. Había apariciones fantasmales
y se podía observar o sentir a niños invisibles correteando por los pasillos. También tras la muerte de Edward Clark, se detectan casos similares en su propia casa, en la Fenimore House, convertida después, más tarde, en el Museo de Arte de Fenimore, y en su granja, que más tarde se convirtió en el Museo del Granjero. En el Paseo de la Fama del Béisbol, que estuvo fundado por su tío, que aquí también vemos vínculos con el mundo del deporte, también se reportan casos de apariciones fantasmales. Y esto es algo que en muchos de los edificios en los que he podido entrar, en algunos de los que he podido entrar, porque tienen construidos un montón, toda esta gente, en muchos de ellos, o al menos más de lo normal, se dan casos de apariciones fantasmales y de casos de efectos paranormales, que es algo que también llama la atención, que ni qué decir que todos estos tres señores están profundamente vinculados por la francmasonería y por el rito escocés. Por lo tanto, bueno, todas estas familias que han habitado, incluso sus descendientes siguen habitando algunas de estas casas, podemos no dar por supuesto, pero sí que podemos imaginar que en ellos pues se habrán realizado rituales o se habrán realizado ciertos llamamientos a criaturas sobrenaturales. Como veis, a prácticamente todos les va muy bien la vida. Un dato que también me dio mucha curiosidad es que el tercer hijo de algunos de estos descendientes muere de bebé entre los 2 y los 3 meses. El tercer hijo. Bueno, no sé, me llamó la atención al ver sus árboles genealógicos. Finalmente, Interesante. Edward Clark muere sin esposa ni hijos y cede a la universidad su escultura favorita, a la Universidad de Columbia, claro, por supuesto, que es esta que podéis ver aquí, que si la amplío, si puedo, a ver, la cara es peor, pero bueno, le veis. Es una escultura de George Gray Bernard y se llama El Gran Dios Pan. Pan, Dios Pan. Pan. Pan es uno de los nombres del demonio, ¿no? O de uno de los Oh, demonios. vale. El dios Pan. Es como decir Bafomet, pues otro de sus nombres sería este. Y bueno, ahora me estáis viendo las intimidades. Pero es que vamos a pasar a la siguiente imagen, el siguiente personaje del Dakota. Y ahora sí que ya entramos un poco, dejamos todo lo que es su arquitectura y cómo comenzó y cómo fue levantado este edificio y quiénes, por quiénes fue levantado. Vamos un poco a por algunos de sus habitantes, que ya os digo, podríamos hacer una enciclopedia de directos, pero lo voy a resumir en uno porque si no me vais a odiar. Y este señor que veis en pantalla, muchos lo habréis reconocido, es Aleister Crowley. Sus apodos fueron el Padre Perdedavo o la Gran Bestia 666. Este es el que creó la iglesia de Satán o algo así, era, ¿no? ¿Es este? Pues estamos cerca, ya que el que creó la iglesia de Satán, que es Anton LaVey, del que hablaremos después, Vale. precisamente su gran ídolo era Aleister Crowley. Así que su filosofía, digamos que mama mucho de la filosofía de este señor, que este señor lo que sí que creó fue la religión Telema, o no sé cómo llamarle, es que religión suena raro, pero bueno, el rito Telema. Y ojo, porque estuvimos hace poco con la visita de Marina Abramovic aquí en Valencia, estuvo dando unas masterclass. Todavía no he tenido tiempo de mirarme cómo le fueron, pero bueno, Al yo final, le echaré una ojeada. me comentó Fran el otro día que al final no vino a España. O no ¿No se llegó a sabe. venir? Creo que no llegó a Pues venir. hay una.
Está, bueno, están sus clases colgadas en la red, eso sí que lo sé, porque las tengo pendientes. Y lo que, bueno, desconocía, si no había llegado, si no ha llegado a venir a Valencia, es algo que desconozco. No, no, donde no, no, perdón, me he equivocado. Donde no, es que se rumoreaba que se iba a ir al Valle de los Caídos. Ah, Y no, no no creo, hay hombre. Si acaso iría. constancia, no hay constancia de que haya Mira, ido. ¿para qué va a ir al Valle de los Caídos teniendo en el Parque del Retiro la única estatua dedicada al ángel caído a nivel mundial? Correcto. Sí. Chiquitina y tal, pero bueno, es hasta el señor Marilyn Manson, cuando viene a hacer conciertos, va ahí. En el Retiro, sí. Yo he pasado por ahí 20.000 veces sin saber ni lo que era, claro. Era, no, la estatua del ángel caído. Ah, como era Sí, pequeño. está ahí discretita. Sí, está ahí. Sí. Pero ahí está, ahí está. Pues bueno, aquí tenemos a la gran bestia 666. Y fijaos qué cosa, que este mote se lo pone ni más ni menos que su propia madre, que decía que era tremendo. Y bueno, su madre también, de la que se dice que no recibió demasiado cariño. Su padre poseía una gran fortuna por la fabricación, tenía por la fabricación de cerveza y estaba jubilado antes de que Crowley naciera ya. Cuando Crowley tenía 11 años, su padre muere de cáncer de lengua y queda solo con su madre, con la que no se lleva nada bien. Además era una familia muy religiosa y se dice que su madre era muy estricta y muy poco dada al efecto. En Cambridge escribe sus primeros ensayos, que son novelas y poemas eróticos, y vive un creciente escepticismo hacia la Iglesia Católica. En 1897 ingresa en el londinense templo de Isis Eurania, de la Orden Hermética del Alba Dorada. Uy, por Dios, ¿cómo suena eso? Sí, ah, el dorado, bueno, la gente que tiene un poco de conocimiento sobre Aleister Crowley o sobre la magia, ¿no? El tema del dorado, el camino de baldosas amarillas, también hablaremos de Judy Garland. En este templo escala muy rápidamente y se enfrenta a otros miembros que llevan ahí mucho más tiempo. Finalmente abandona la orden y organiza la organización, bueno, y funda la organización ocultista Astrum Argentum, AA. Esta ya es más reconocida, llegando también a ser cabeza visible de la Ordo Templi de Orientis. Los tiene todos. En la Ordo Templi de Orientis es en la que ya se rige por su propia ley telémica, que es esto de lo que os hablaba antes, ¿no? De la ley de Telema. Esta sale de un libro llamado El Libro de la Ley, que él escribe estando en trance en el Cairo durante su luna de miel. Bueno, su esposa es la que va transcribiendo lo que él recita. Y él dice que se lo dicta una entidad superior, tal vez un alienígena, hay algún dibujo de eso. No, no lo he traído aquí, pero bueno, aquí tenemos lo que es el libro. Tiene una forma de. La cabeza tiene forma de alienígena, lo que tenemos nosotros como concepto de gris, ¿no? Y esta entidad se llama Aiwaz. Su única norma es: haz lo que tú quieras, será toda ley. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Estas son, digamos, las dos frases que engloban su filosofía. Muy, muy resumida. Muy, muy narcisista también, muy dionisíaca, enfocada a los placeres y, bueno, básicamente a eso, a los placeres. En 1920 fundaría la abadía de Telema, en Sicilia. Pero fueron expulsados por el gobierno de Mussolini después de que uno de sus discípulos muriera tras beber agua contaminada. Hay que saber lo que bebía esta gente. Bueno, el tema dionisíaco, te pueden gustar los placeres, además tenían un egoísmo innato, ¿no? Este movimiento fue anticipado al movimiento hippie, porque, pues bueno, supongo que también es un poco el motivo por lo que después en los 60s y 70s tantas estrellas del cine y de la música, ¿no? Pues tienen como referente a este señor, Aleister Crowley. Y eso fue 150 años
después de que este señor ya no estuviera aquí. Y este Aleister Crowley experimentaba con la libertad sexual, él y sus discípulos, que eso veremos que es en todas, absolutamente todas las logias que yo conozco, o experimentan con la libertad sexual, o se infringen una castración absoluta. Pero bueno, vemos que en este caso es un modus operandi, ¿no? La libertad sexual con la que juegan. También con el consumo de drogas, la meditación y la mezcla de cultos orientales, occidentales, africanos y los que te quieras imaginar, con una espectacular puesta en escena de los rituales. Se decía que Tipo. Crowley era un... Sí, iba a decir que son prácticas tipo Nexium, ¿no? Claro, es que lo vemos, ¿verdad? En el reflejo. 210 años de cárcel, si no me equivoco, ¿verdad? Ay, qué alegría. Una Sí. burrada, sí. Bueno, 120, O pero 120, va a 120. pasar. Sí, pero lo que se dice es que no va a salir de la cárcel y ya para la edad que tiene, que no sale de la cárcel. En Estados Bueno. Unidos la cosa va diferente de aquí y se dice eso, que va a morir en la cárcel este señor. Así que estamos contentos. Y bueno, también estuvimos hablando de una secta italiana, que también era el mismo modus operandi, ¿no? Y cuando hablábamos de la iglesia, de la luz del mundo, pues no en el consumo de drogas, esto lo quitaríamos, ¿no? Pero bueno, que también se hacen como su propia mezcla de culto, basado en ese caso en la religión católica, basado, pero también experimentando con la libertad sexual, ¿no? De las niñas y de gente muy joven. Las sectas de los años 60, 70, todas iban muy enfocadas a esto, ¿no? A la experimentación con drogas y la relación con los demás. Pero también la meditación y otras técnicas de lo que ahora podemos llamar New Age. Que igual ese es el motivo por el que cuando oímos hablar de New Age lo vemos todo muy bonito, pero hay algo que no nos acaba de resonar. Sí, A ver. juegan con eso del crecimiento personal y todas estas cosas y ves que hacen una amalgama de todo. Sí, te pueden ser útiles muchísimas cosas y es casi imposible no sentirse identificado, tal vez juegan con eso. Y creo y estoy convencida que la New Age y todas estas falsas doctrinas que nos ponen para despistarnos, al final es una navaja de doble filo que también logra despertar a mucha gente que no se queda solo con eso y que va más allá. Pero bueno, ellos lo intentan, ellos están ahí. Sexo, droga y reggaetón. Desarrollo, bueno, desarrolla este señor. Mira, aquí tenemos la imagen de uno de sus rituales y el señor que está en pie, que es Aleister Crowley. Desarrolla el sistema Magique, en el que se comprende el estudio de las artes, la magia, la cábala, el esoterismo o el yoga. También es un especialista en tarot y crea su propio tarot. Es una locura lo que escribe este hombre también, ¿eh? Tiene muchísimos libros. Fue un viajero incansable. Residió en Londres, París, El Cairo, Nueva York. Y bueno, claro, cuando estuvo en Nueva York, por supuesto estuvo, si no, no estaríamos hablando de él, en el edificio Dakota, uno de sus muchos fantasmas, en el que residió a principios del siglo XIX. Luego también recorrió China, la India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Italia, Suiza, México, Canadá, Chile, Argentina, España. Bueno, esto lo cuento así un poco por encima, ¿no? Pero hizo un recorrido con uno de sus alumnos. Se atravesó toda España, dirección a Marruecos, que era su destino final. Y bueno, se dice que se lo pasó súper bien, que le encantó el país. Fueron por pueblos pequeños, evitando totalmente las aglomeraciones de gente y un poco buscando lo más tribal, ¿no? La esencia del país. Y también salió fascinado de aquí, pues como no, con las corridas de toros de las que, bueno, de las que pudo disfrutar junto a su compañero muchísimo y salió alucinado de que la gente hiciera algo así aquí. Llamó iluminismo científico al sistema que desarrolla para divulgar sus enseñanzas. Y publica una serie de revistas llamadas El Equinoccio, que tienen bastante éxito.
Se retira también por un tiempo a Escocia, en esta casa que veis, cerca de la localidad de Foyes. Compra esta residencia muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del lago Ness. Que imagino yo que el Explorer Club también debe tener la cabeza del monstruo del lago Ness colgada ahí Un colmillo o algo, sí. entre sus trofeos. Uy, perdón. Aquí está. Aquí. Pues nada, esta casita, que a días de hoy está prácticamente derrumbada. Esta casa se llama Boleskine House. Boleskine House. Allí pretendía llevar a cabo una invocación de grandes demonios para someterlos a su voluntad y obligarles a hacer el bien. Extraño, ¿verdad? Sí, extraño. Pues esta era la intención, o lo que dijo que era la intención, el señor Crowley. Al venirse a esta casa, se instaló aquí junto a otros alumnos suyos, junto a otros magos suyos y junto a su esposa. Y estuvieron durante días y días y días llamando a los demonios para someterlos a su voluntad. Esta casa fue especialmente seleccionada, bueno, para su voluntad, para hacer el bien. Extraño. Esta casa precisamente fue seleccionada, se construyó en el siglo XVII, porque se levantó sobre las ruinas de una iglesia que fue quemada con el párroco y todos sus feligreses dentro. Así que él ya buscó el punto concreto que a él le gustaba. El ritual duró varios días, pero algo no funcionó. Parece ser que se abrió un vórtice no deseado y creó una puerta hacia otro mundo maligno. Los trabajadores del servicio enloquecieron. Los perros enloquecieron. Y su esposa empezó a beber sin medida desde ese momento. Hasta que llegó el punto en que tuvo que ser ingresada en un manicomio donde acabó hasta el resto de sus días. No es la única mujer de Aleister Crowley con un final similar. O sea, esta fue su esposa, pero otras de sus mujeres también tuvieron un mal final como este o similar. El ama de llaves del edificio también desapareció, no se volvió a saber nunca nada más de ella. Y muchos empezaron a rumorear que Alistair estaba realizando sacrificios humanos en un pasadizo que había debajo de la casa y que conducía hasta el cementerio. Un día, bueno, aquí le tenemos a él. Esta casa también es curioso porque otros seguidores de este señor, pues fueron los Led Zeppelin, que también tenían esta fama de satánicos, de poner los discos del revés y estar haciendo invocaciones. Porque años más tarde, Jimmy Page, que es el cantante vocalista de Led Zeppelin, pues compró esta casa para vivir en ella durante un tiempo. No le duró mucho el capricho, pero estuvo ahí durante unos días. A Crowley, el problema que tiene es que su madre, un día antes de finalizar el ritual, enferma. Su madre esta con la que se lleva tan mal. Así que lo deja todo para ir a cuidarla hasta el momento de su muerte. Esto es un dato que siempre, desde siempre, me ha chocado mucho. Porque que este señor, que en principio es tan demoníaco y que ha inspirado a tantas sectas o tantas agrupaciones mágicas o grupitos o lo que quiera, como se quiera llamar, de gente que ha usado la magia para el mal, pues que bueno, que invoque demonios para hacer el bien y que de repente deje el ritual a medias a punto de terminarlo porque su mamá se ha puesto mala, pues si fuera tan demoníaco hubiera dicho pues que le den a mamá. Así que bueno, o una de dos, o fue a cuidar de su madre porque estaba mala, o se asustó y no fue capaz de seguir y lo puso como excusa. El lugar, a pesar de que ya se van de ahí, queda encantado y Crowley vuelve al cabo de los años para terminar el ritual. No se sabe si con éxito o no.
Finalmente muere postrado en su cama a los 72 años junto a su mujer y madre de cinco hijos, Patricia McAlpine, aquejado de degeneración de miocardio y bronquitis aguda. Ah, también otro dato que se me estaba olvidando de este señor. ¿Recordáis a Winston Churchill? Todos sabemos quién es. Y ese famoso símbolo de la victoria, de V de Victoria, que hoy en día, pues ya mejor V de Vendetta, pero en su momento el V de Victoria, que no dejaba de representar el número 23, 3 dedos abajo, 2 dedos arriba. Pues esto fue un ritual que Winston Churchill le compró a Crowley para tener éxito en sus batallas, y para que tuviera éxito el comunismo. Y fue el símbolo que usó hasta el último de sus días y que le hizo famoso y su distintivo. O sea, que ese símbolo, ese gesto que yo hago mucho además, de la V de Victoria, es dos dedos arriba, tres abajo, es el 23, ¿no? Es el número 23 y fue un poco el ritual creado por Crowley para darle éxito a Churchill. Curioso. Sí, siempre hay detallitos que por eso te digo que ya uno cuando más investiga, más puertas se le abren. Así que mejor que la próxima vez ya para el año que viene. Ya no abro más hasta el año que viene de este edificio. Todo esto, recordemos que es gente que ha vivido en ese edificio, en el En el Dakota. edificio Dakota. Que justamente esta fotografía es del interior del edificio Dakota. Y es también el apartamento en el que estuvo Aleister Crowley alojado. Aunque este no sea Aleister Crowley. Perdón. Un poco de agua. Este señor de la pantalla, que también tiene una imagen angelical, es Gerald Gardner. Es contemporáneo, pero algo posterior a Crowley, y jugó un papel decisivo en lo que fue traer la Wicca, esta clase de magia, esta escuela de magia, a la atención pública, escribiendo algunos textos y fundando la tradición de la Wicca Gardeniana. Al nacer, este señor padecía un fuerte asma y su niñera se lo llevó a aguas mediterráneas para ver si mejoraba su salud. Y en concreto se vinieron a las Islas Canarias, o sea que estuvieron por aquí también. Al crecer se traslada a Madeira y aprende a leer por sí mismo. Se convierte en un lector voraz. En 1901 se muda a un bungalow en Kandy, donde también Aleister Crowley y Charles Henry Alan Bennett, otro ocultista de la época, habían estado residiendo con anterioridad. Así que vemos a este señor cómo va siguiendo los pasos también de esta gente y algunos lugares a los que viajan en común. Pasó largo tiempo familiarizándose con los nativos de allí y con sus creencias budistas, y aprendió también a cazar y a cultivar grandes extensiones de tierra, en especial de té. Gardner vuelve a Ceilán. Aquí tenemos uno de sus ritos. Vuelve a Ceilán a finales de 1907 y en 1910 fue iniciado como aprendiz de masón en la Finks Lodge número 107 en Colombo, que está oficiada por la Gran Logia Irlandesa, que es, bueno, casi todos descienden de esta. Luego hay variaciones, pero casi todo desciende de la irlandesa. Al año renunció y se mudó al norte británico de Borneo. Gardner estaba fascinado con la vida indígena y en especial por los tatuajes de grandes serpientes y dragones que llevaban los Dayaks, que eran una de las tribus de ahí. Asistió a varias ceremonias y rituales de curación y ahí, pues digamos que sale un poco de lo que es oficial, de la ritualística oficial de la masonería, para explayarse también para crear su propia forma de ver la magia. Más tribal, vemos cómo le llama mucho la atención esto, ¿no? Las raíces. A su regreso a Gran Bretaña, se interesa por el espiritismo y la mediunidad. Y allí conoce a Donna Frances Rodelain, que es la mujer con la que se casa.
Ella acepta rápidamente la creencia de la magia y profundizan conjuntamente también en la arqueología. Ambos viajan por todo el mundo y por los cinco continentes. Como podemos ver también por las imágenes, todo sigue el mismo leitmotiv. El de las drogas, la libertad sexual y la teatralidad, mezclada con lo que se supone que es misticismo. En 1939, de vuelta a Europa, se interesa por la Orden Rosacruz, asistiendo a una de sus representaciones y llevándose con él a su mujer, con quien empieza también a asistir a reuniones celebradas en su ashram, sus locales. Mezclaban el rosacrucianismo con la teosofía, que está, recordamos que es la de Elena Blavatsky, que tal vez sería mi favorita. Blavatsky es la que me da la sensación que es más buena. Los otros los veo a todos muy malos. Y esta tiene cosas que me gustan. No La sé, no sé. teosofía, lo estuve comentando con Rafa, creo que era con Rafa Millán, que bueno, yo he oído que la teosofía lo practicaban pues grandes inventores, ¿no? De la historia. Ponerle el nombre que queráis, pero Sí. que al parecer conectaban con su otro yo en los sueños, entonces eso le daba muchas respuestas y bueno. No sé, eso he Y en oído, verdad ¿eh? esta señora ánimo de lucro poco, porque más bien se arruinaba, porque ella no acostumbraba a cobrar, y menos si lo más importante para ella era expandir ese conocimiento, ¿no? Entonces, Blavatsky, bueno, yo dices. la veo especial a Blavatsky, no sé por qué, que igual también era malísima, ¿eh? No lo sé, no la conocí nunca. Pero a pesar de que da mucho miedo su cara, la veo especial. Pues este señor también, bueno, mezclaba esta rama de la teosofía también con la masonería y otros dogmas, pues, personales. A Gardner aún así se sentía insatisfecho y pronto se enfrenta al resto de los miembros de estas sociedades y se va a Nueva York, donde reside en el edificio Dakota, que es el lugar del que estamos hablando, en el mismo apartamento que Crowley. Por eso os comentaba que la fotografía anterior era a su vez también el apartamento de Crowley, que después, justo ahora os lo comentaré, también resulta en el apartamento de Boris Karloff, el actor de Hollywood. Ellos, Crowley y Gardner, se llegan a conocer en 1947. Y Crowley eleva a Gardner al quinto grado de Lordo Templi Orientis. Tras esto, comienza a trabajar en el Yearbook of the Art Magical, que es lo que resultaría el primer prototipo de lo que es un libro de las sombras. El libro de las sombras, lo habremos visto muchas veces, no deja de ser un libro que no puedo, o sea, no, cuando vas a comprar un libro de las sombras tienes que comprar un libro en blanco, ¿vale? Entonces sí que hay libros de las sombras de gente que ha escrito sus experiencias y están publicados, pero un verdadero libro de las sombras es un libro en blanco y que si te lo fabricas tú, pues muchísimo mejor. Y en la portada, de forma lo más simétrico que se pueda, tiene que haber una estrella de cinco puntas dentro de un círculo. Y allí, dentro de este libro, es un diario que escribes, pero no contando aquellas cosas que te han ocurrido en la vida cotidiana, o los sentimientos de, ay, me gusta este chico, o, ay, que no puedo pagar el alquiler, o, ay, no, nada de esto, sino que más bien todas tus experiencias extrasensoriales, sueños, sensaciones, pensamientos que igual crees que te pueden estar viniendo de otro lado y no parten de ti. Cualquier experiencia que sea extrasensorial es lo que se debe apuntar en estos diarios, un trabajo de años. Entonces, en 1954, escribe el Witchcraft Today, en el que defiende la supervivencia del culto de las brujas, basado también en sus creencias del mundo de las hadas. Este señor también creía en los elementales y de los caballeros templarios. Fue acusado de blanquear la brujería y de adorar al diablo y a las brujas. Qué menos.
Al final de sus días, fue incluso invitado, imaginaos ya el nombre que, el renombre que cogió, a una fiesta en el Palacio de Buckingham. Poco después de esto, las familias reales, también con quien tienen tratos, sobre todo los políticos, que parecen hombres de números, ¿no? De ciencias y de tener la cabeza sentada, y luego tienen todos a su pitoniso, su pitonisa ahí detrás. También es algo curioso. Sí, siempre pasa con todos, todos. No voy a decir nombres, porque, pero todos han No, tenido no. su guía espiritual o como queramos llamarle. Sí, no puedes decir nombres porque son todos, sino Son casi. todos, sí, no acabaría nunca. Poco después de esta fiesta, su esposa muere y él vuelve a España. Pero en un viaje que realiza en el Líbano, sufre un infarto y finalmente es enterrado en Túnez. Y aquí le tenemos también, pues jugando a las cartas, al tute. Está aquí jugando al tute con sus señoras. Y pasaremos. Aquí le tenéis también con el símbolo, con los símbolos lunares. Y lo que os comentaba de la estrella de cinco puntas dentro de un círculo, que es lo que iría dentro, o sea, en la portada del libro de las sombras, que a ser mejor, pues es algo que debe hacer uno mismo. Esto, bueno, de sombras y de luces, ¿no? Porque a veces ocurren experiencias extrasensoriales que son maravillosas, que no, no. La magia siempre se explica desde su lado más oscuro, pero los que luego, el que haya vivido experiencias mágicas, que yo creo que somos todos, nos habremos dado menos cuenta que otros, pero así es, pues muchas de ellas son maravillosas, son muy bonitas. Así que en estos libros de las sombras también pueden haber luces, y bueno, a aquellas personas que les interesa este tema no es un mal ejercicio para realizar. Además que ahí ya sí que el maestro eres tú. Y bueno, seguiremos por el que acabamos de nombrar, Boris Karloff, aquí lo tenéis, más conocido por Frankenstein, por interpretar al personaje de Frankenstein o de la momia en Hollywood. Boris Karloff también tenía unas inclinaciones hacia el ocultismo y el espiritismo muy arraigadas, y bueno, definitivamente, pues sí que desde el año 1950 hasta el 1957 reside en el edificio Dakota, en la misma habitación en la que estaban Aleister Crowley y Gardner. Y lo que digamos que la huella que deja ahí es precisamente, entre el vecindario, es famoso por las numerosas sesiones de espiritismo que ahí realiza. Vaya. Así que ya tenemos, bueno, yo no te sé decir, es que creo que todos los habitantes, si no haces estas Sí, cosas, sí, no te sí. dejan vivir en el Dakota. Sí, tiene que ir en tu currículum, ¿no? Soy actor, millonario y hago la ouija, como poco. Como Entonces, venga, poco. vale. Y bueno, a pesar de que, mira, aquí le tenemos, en esta imagen, esto es una ventana desde dentro del apartamento Dakota, Sí. que podéis ver también, bueno, un poco la estructura del edificio, del tejado. Y bueno, él, los 7 años que pasa ahí, no es mucho tiempo, pero le queda un vínculo muy profundo con ese lugar. Y cuando fallece de neumonía a los 81 años en el hospital de Sussex, en Inglaterra, varios vecinos del Dakota salen despavoridos del edificio, empiezan a ver carreras por los pasillos de gente saliendo del edificio, asegurando haber visto al espíritu de Karloff deambulando por las estancias de sus apartamentos, justo en el momento en el que él muere. Tras esto, hubo muchos otros reportes hasta día de hoy de vecinos que aseguran haber tenido algún encuentro con él y con Lauren Bacall, por ejemplo, que antes os la he nombrado, pues también se nombra mucho su nombre, ¿no? Cuando se habla de apariciones fantasmales. La siguiente que tenemos, que esta os va a encantar, veréis, es Judy Garland. Judy Garland, bueno, la conocéis todos, supongo, por la protagonista del Mago de Oz, que yo digo los nombres pensándome que todo el mundo tiene que saber,
Y ahora os la pongo en pantalla, ahora sí que la veis claramente. Judy Garland, protagonista del Mago de Oz. Y madre de Liza Minnelli. Eso, para el que no lo conociera, pues otro dato curioso. Se dice que ya con 16 años fumaba unos 80 cigarrillos al día. ¿80 cigarrillos? 16 años es la edad que tiene en esta imagen, mientras rodaba el Mago de Oz, que sufrió acoso sexual y además es que se volvió adicta a las drogas y murió en circunstancias muy extrañas, que de supuesta sobredosis. Vamos a dejarlo en supuesto, porque sabemos de los sacrificios, ¿no? También. Cuando rueda esta película, además, durante el día le administraban anfetaminas. Y por la noche, barbitúricos para que pudiera dormir. Joder. Con 16 años. Estuvo casada 5 veces. Pero su vida profesional, poco a poco, fue fracasando. La despedían por no presentarse a los rodajes. Que es algo también muy común. Acordaos de Marilyn Monroe. Cómo llegaba borracha a los rodajes, a veces no aparecía. Claro, las presentan como que se sienten mal porque están fracasando en su profesión. Y en verdad, la mayoría de las veces se sienten mal porque las están obligando a no dejar su profesión y ellas hacen todo lo posible para que al final les peguen una patada en el culo. Lo único que llega un momento que están tan rotas, es tan profundo el programa que les han hecho, que les cuesta mucho sobreponerse. Judy Garland, por ejemplo, sufre numerosos episodios de ansiedad y unos cuantos intentos de suicidio a lo largo de su vida. Tiene una vida muy, muy desequilibrada. Aquí vemos, bueno, la imagen de ella. Y detrás, algunas de las estancias de su apartamento en el edificio Dakota. Así que lo empezamos a ver por dentro. Si luego al final os hace gracia, os quedáis con ganas, pues puedo poner fotografías de algunos de los interiores de los apartamentos Dakota. Son alucinantes. Dan un poco de miedo a algunos, ¿eh? También hay que decirlo. Yo no sé si viviría ahí, que en ese comedor, tener las cosas así, a mí me da un poco de yuyu. Pero bueno, igual si me dejan el comedor para hacerme toda la casa, ya me apaño mejor. De Judy Garland, otra historia muy curiosa, también forma parte del mundo de la conspiración. Representó mientras estuvo en vida un icono en el mundo LGBT. Y bueno, la adoraban. Así que cuando murió, tras su funeral, que fue el 27 de junio de 1969, al día siguiente, el día 28, el colectivo, que en ese momento estaba judicialmente perseguido en el país, se decidió a salir a la calle para protestar en honor también a su actriz favorita fallecida, Judy Garland. Y estos serían apaleados brutalmente por la policía de Nueva York en lo que se llamó los disturbios de Stonewall, que fue el inicio de lo que todos hoy en día conocemos como el Día del Orgullo Gay. Vaya. Así que este fue el origen. Y bueno, es Judy Garland, otra de las voces que se pueden escuchar dentro de los muros del edificio Dakota. Se dice que se la puede escuchar cantando en las noches del centenario, o sea, cada 100 años hay una, cuando es el aniversario del edificio, el aniversario del edificio, no, perdón, el aniversario de su muerte, cada 100 años se escucha su voz. No sé, porque 200 no han pasado desde que se murió. Y 100 creo que tampoco. Pero bueno, así lo dicen los vecinos del Dakota, que sabrán más. Como el siguiente personaje nos liga con una de las historias más macabras ocurridas en el edificio Dakota, con diferencia. Bueno, con diferencia al menos que conozcamos públicamente, ¿no? Y ahora sí que hemos llegado a Anton LaVey, a este señor que fue más conocido en su momento como el Papa Negro y fundador de la Iglesia Satánica.
Ahora sí. Sus padres eran inmigrantes de Estados Unidos, el padre era ruso y la madre de Ucrania, y él abandonó muy pronto la escuela para unirse al circo como trabajador. También vemos como muchos de estos tienen vínculos con la farándula. Pero bueno, es que si nos miramos lo que es un ritual de una forma así seria, en verdad parece una pantomima teatral que si no fuera por las atrocidades que cometen o por cómo se les queda de disociada la mente con todas estas prácticas, en verdad daría risa. Porque no deja de ser una pantomima. La puesta en escena, como vemos, es muy importante, pero además es que la estética es algo muy determinada y no es precisamente un enaltecimiento de la belleza, pero bueno, ellos mismos, si les encantan las túnicas y todas estas cosas, pues adelante. Dejen de matar y de hacer daño a los demás y que se hagan sus teatrillos. Cuando Antolave empieza en el circo, se da cuenta que lo que le gusta es ser músico. Pero cuando es músico, se da cuenta que lo que más le gusta es ser domador de leones, que es lo que finalmente acaba siendo. Posteriormente al circo, comienza a trabajar en clubs nocturnos en California y también en San Francisco. Pronto empieza a reunirse los viernes por la noche con una serie de gente para comentar y poner en práctica prácticas esotéricas. Son unas reuniones esotéricas y comienza a ganar fama a través de sus investigaciones paranormales, atrayendo a celebridades y conocidas personalidades en San Francisco. Ellos fueron autollamados el Círculo Mágico. Así que, bueno, en fecha 30 de abril de 1966, para la noche de Walpurgis, o lo que es la noche de Halloween, o la noche de Todos los Santos que hemos celebrado nosotros hace tan pocos días, decide afeitarse la cabeza y fundar la Iglesia de Satán, proclamando el año 66 como el Anno Satana, o primer año de la era de Satanás. Ahí le tenéis con su disfraz de Papa Negro. Comenzaron a hablar con él como Papa Negro, pero fue en verdad tratado por las grandes celebridades y las grandes élites que se acercaban a conocerle como un verdadero antipontífice. La Bey empieza también a presidir bautizos, bodas y funerales satánicos, Joder. presentando incluso bautizos. O sea, iba a hablar de menores, pero ¿para qué? Porque más pequeños que cuando se le bautiza, pues bueno, sí, todavía tiene algo de tiempo para hacerles mal. Llega a publicar un álbum musical titulado La Misa Satánica. Y a finales de los 60-70 ya era completamente famoso. Bueno, aparece también en la contraportada del disco Hotel California de los Eagles, que yo justo cuando me estaba preparando este directo, la sensación que tenía era un poco la de estar metiéndome dentro de esta canción del Hotel California, dentro de sus personajes, ¿no? Que era un hotel ficticio, el Hotel California. Ahora no recuerdo qué hotel decían que podía representar, pero no estaba claro, era un hotel en la imaginación de los Eagles, donde habitaban todos estos personajes de los 60, 70, de esa época. Así que ya lo tenemos aquí. He puesto la foto donde la chica está vestida para que no tengamos problemas. El niño seguía igual ahí. En 1967, Anton LaVey se instala en el edificio Dakota y asesora a Roman Polanski durante el rodaje de La Semilla del Diablo, en la que hace un cameo, que los que la recordéis, pasa que es un momento muy breve, pero bueno, si la volvéis a ver en algún momento, hay una escena donde ella va a llamar a una cabina de teléfono desesperada y un tipo muy inquietante se le pone detrás, un señor ya así más mayor de lo que vemos en la fotografía. Pues justo ese señor, que es el que entra después a la cabina, después de Mia Farrow,
Es el aquí presente en la fotografía, Anton LaVey. Estaba viviendo ya en el edificio Dakota. Se van a vivir tanto él como Mia Farrow en 1967 para asesorar a Roman Polanski para rodar la película, pero solo vive ahí durante ese año, durante el tiempo que dura el rodaje. Y graban ahí la película, claro, evidentemente, sí. Toda la película, que es una gozada de película, de las mejores películas de terror de la historia, si no la mejor. Y es una gozada además porque se pueden ver todos los interiores del Dakota, que es algo muy, muy, muy complicado, es algo que se guardan con mucha celosía. Así que se ve, ¿no?, que hay una época en que los actores y el glamour, las revistas, sacaban, ¿no?, a las estrellas fotografiados dentro de las habitaciones de este apartamento, pero fue una época muy breve. El resto de épocas han guardado muy celosamente todo el interior de este edificio. Es prácticamente imposible entrar ahí si no vives ahí o si no estás invitado por alguien que vive ahí. En los últimos años de la vida, si acabamos ya con este señor y pasamos ya a la película, en los últimos años de la vida de Anton LaVey, llega a publicar más discos. Él siempre decía que odiaba a la gente, que prefería el rock and roll a la Biblia satánica, pero al final, pues bueno, él mismo es el primero que acaba prefiriendo el rock and roll. Y fallece finalmente en 1997 a los 67 años de un edema pulmonar. Y en ese momento quien le acompaña es su hija Carla, que también si la busquéis en redes es para ponerse las manos en la cabeza, es la actual gran sacerdotisa de su propia secta, claro. En su epitafio hizo escribir, él no lo escribió, por supuesto, solo lamento las veces que he sido demasiado amable. Bueno, todos estos señores haciéndose los demoníacos y contagiando el mal a las grandes élites. Pues veamos todas estas élites a qué clase de personajes recurren, ¿no? Que Curioso, nos sí. reímos de los que van a ver al Rapel o al Aramis Fustero, a toda esta gente. Bueno, yo que estoy un poco obsoleta, no sé los que hay ahora, pero nos reímos un poco de eso y no deja de ser lo mismo, pero en caro. Sí, Bueno, pues con glamour, ¿no? con más glamour, Sí, sí. pero lo mismo, sí. Más o menos. Y bueno, tenemos ya la historia del pobre Roman Polanski. Aquí tenemos una imagen de La semilla del diablo y vemos a Mia Farrow correteando por los pasillos Ese es el del edificio, Dakota. ese es el Dakota por dentro. Este es el Dakota por dentro. Ya hablamos de ella cuando comentamos, bueno, pues todo el tema de Woody Allen y de su hijo, que fue el fundador de. Bueno, el fundador, el que instigó para que se creara el movimiento Me Too, tan conocido por todos, este hijo de Mia Farrow y supuestamente de Woody Allen, más probablemente de Frank Sinatra, que era con quien estaba casada en los momentos en los que estaban rodando esta película. Y ahora sí tenemos a Roman Polanski, director de la película La semilla del diablo. Hay que reconocer que es muy buen director de cine y, bueno, mucho peor persona. Conocidísima la historia, él no puede entrar a Estados Unidos, tiene totalmente prohibido, por un abuso que realizó a una niña de 13 años. Que, bueno, está la información ahí. Todos ellos, al final, acaban en un mismo perfil, ¿no? Tienen una serie de cosas en común que son las mismas. Toda esta gente quebrada y que está en estos mundos. Pues bueno, La semilla del diablo está basada en el libro de Rosemary's Baby, mucho menos spoiler que llamarle La semilla del diablo, mucho mejor, de Ira Levin, así que no me preocupo de si haré spoiler o no, porque el título ya lo es. Bueno, la traducción del título. Durante el rodaje, Polanski se mostró muy poco respetuoso con los actores, a los que acostumbraba a despreciar. Frank Sinatra incluso, que era el marido de Mia Farrow, como he dicho, exigió que su mujer abandonara el rodaje, cosa que no, Mia Farrow no hizo.
El perfeccionismo de Polanski retrasaba el final de este rodaje y aumentaba constantemente los costes de la producción. Pero llegó a obsesionarse con la perfección y ya lo que contaban pues sus compañeros era que en lugar del típico corten, pues lo que se escuchaba era otra vez. Así que ahí lo tenemos pues obsesionándose. Acabaron hasta las narices de él, ¿no? Todos acabaron hasta las narices de él. Sinatra finalmente se presenta un día en el rodaje con los papeles del divorcio, con lo que además Mia Farrow coge una gran depresión. Esto, bueno, obliga a la actriz a dramatizar aún más este personaje, que también es esa delgadez extrema, ¿no? Que vemos que a lo largo de la película pues va cogiendo, ¿no? Una delgadez. Yo soy muy delgada, pues Mia Farrow un poquito más en esta película que yo. Bastante más demacrada. La obliga incluso siendo vegetariana a comer. Hay una escena donde come hígado crudo, que se la hizo repetir también muchísimas veces. Y otra escena que hay donde ella cruza una calle sin mirar, también la obliga a cruzar una calle sin mirar y se niega a cortar el tráfico. Joder. Bajo el pretexto de que como va con una barriga, a ver quién atropella a una mujer embarazada y conseguir más realismo en la escena. Les va el peligro a toda esta gente. Las discusiones evidentemente eran generalizadas, pero lo peor de todo viene no durante el rodaje, sino que después de este, que es cuando la mujer de Polanski, Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, junto a 4 personas más que estaban disfrutando de una fiesta, son brutalmente asesinadas en su residencia del Cielo Drive la madrugada del 9 de agosto de 1969 a manos de la secta La Familia, instigada por el psicópata Charles Manson. Que El asesino en serie que jamás Bruce Lee asesinó a estaba nadie. aquí. Bruce Lee estaba aquí metido, como que querían matar a Bruce Lee. Esto lo menos estuvimos aquí Sí, hablando un día en aquí directo. el que lo quiera buscar dentro del canal de Nostra, si no me equivoco, el título del directo era Érase una vez América o Érase una vez Era Hollywood. una sed. Sí, era una vez Hollywood, me parece que sí. De Patricio Carrasco, yo no he querido entrar en eso, primero porque ya lo contó Patricio en su momento, y segundo porque es precisamente la parte que yo desconocía, pero completamente, ¿no? Y bueno, así resumiendo un poco lo que, bueno, os recomiendo que lo busquéis, pero resumiendo un poco lo que venía a contar es que Sharon Tate era amante de Bruce Lee y Polanski, en un ataque de celos y como estaba con todo el tema este demoníaco, pues fue el que ordenó a Charles Manson y a su familia pues la masacre de su propia esposa, que estaba a punto de parir. Y que bueno, de hecho la hija de una de ellas, no sé cuántos hijos tiene Bruce Lee, pero al menos una de sus hijas se llama Sharon. Sabiendo estas cosas, no se pueden volver a ver estas películas de la misma manera, ¿eh? Desde luego que no. No pierden su valor porque además es que cogen otro sentido. Exacto. Y son películas que te están contando cosas y que te están enseñando su punto de vista o su modo de ver. Claro, aquí es donde te Y das que de no ser cuenta. por esto no lo Claro, conoceríamos. perdón, aquí te das cuenta lo que decimos muchas veces, ¿no? Que en las películas se cuenta muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y en los dos sentidos, ¿no? Para que se sepa o para que la gente luego piense, ah, no, esto lo he visto en una película. No, 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 te están contando muchísimo, porque no hay más que verlo. Y antes que comentábamos así un poco, ¿no? De que el maltrato a los niños, incluso a los bebés, y que este maltrato se puede dar incluso antes de que el bebé haya nacido, pues la semilla del diablo es un ejemplo perfecto de tortura a un bebé antes de que este bebé nazca. Y a su madre, por supuesto, si no, una cosa va con la otra. Pero bueno, que muchas de estas familias funcionan así. Y digo familias porque nos encontramos más con apellidos que con nombres, por decirlo de un modo que se entienda. Los apellidos se repiten, los nombres se repiten muchísimo menos.
Y a lo largo de la historia, que, bueno, ya se habla, ¿no? De, ya no de centenares de años lo que llevan estas familias en el poder, sino incluso de miles. Así que lo tienen muy por la mano todo esto. Aunque mira, siguen contratando a pitonisas para que les hagan sus teatrillos ritualísticos. Tienen muy poca imaginación los pobres. Y demasiado dinero. Charles Manson, este señor que vemos en pantalla, es hijo ilegítimo de un adolescente de 17 años que ejercía la prostitución. Se crió entre correccionales y cárceles, y entre medicaciones y terapias psiquiátricas. En sus salidas, es que es el perfecto MK Ultra este señor, en sus salidas aprovechaba para perseguir lo que era su verdadero sueño, que era convertirse en una estrella del rock and roll. Charles Manson estaba muy frustrado porque él verdaderamente lo que quería hacer era música. Pero llega a conocer a varias estrellas a muchos de sus ídolos del mundo de la música, e incluso llega a registrar una canción con los Beach Boys que se llama Never Learn Not to Love, que no está nada mal. Es un poco psicópata musicalmente, se nota que hay algo ahí que no, pero no está nada mal. Es curiosa la historia también cuando conoce a los Beach Boys, lo cuento así un poco por encima, porque está Charles Manson con dos de sus chicas de la familia, haciendo todo esto por la carretera, pasan los Beach Boys, o qué niñas más majas, se lo suben al coche y se lo meten en casa con las dos chicas. Y sí, durante unos días van haciendo canciones y van tocando y se lo pasan bien, hasta que los Beach Boys le cogen miedo, tanto a él como a las chicas, y deciden abandonar la casa en la que estaban viviendo y dejarles ahí, a su suerte. Aún así, bueno, tenemos este Never Learn Not to Love como registrado, como prueba de que esto fue así. También a lo largo de su vida llega a grabar varios temas propios. Es una música rarilla. No está mal, pero bueno, bueno, su música es el reflejo de su mente. Entonces escuchas su música y ya un poco ya ves por dónde va. Su banda favorita eran los Beatles. Y la canción que más le inspiraba en su psicopatía era Helter Shelter. Aquí tenemos el escenario. Hay unas fotografías atroces del asesinato de Sharon Tate. Y la única que voy a mostrar es esta. Muerte a los cerdos, es lo que pone en la fotografía de arriba. Y Helter Shelter, Skelter, que es la canción de los Beatles, en la que él se siente inspirado interpretando en ella que los afroamericanos iniciarían una guerra civil contra los blancos de la que saldrían vencedores, los negros. Y él además estaba como de parte de los negros. Era una completa locura. Llegó a manipular a 144.000 personas y a tener numerosos hijos, que Neil Gaiman incluso escribió un cuento en una ocasión titulado Los hijos de Manson, que representa que llegan a Los Ángeles de todas partes de Estados Unidos, chavales y chavalas, todos hijos directos de Charles Manson. Un buen cuento. Eso es lo que en casa de Sharon Tate dejan escrito en las paredes, una de las paredes y en la puerta. Ay, recortar no, perdón. Aquí tenemos a las tres chicas que cometieron los atroces asesinatos, con una sonrisa de oreja a oreja, entrando a la sala de juicio. No están yendo a una celebración. Deciden aparecer así ante la prensa, arregladas, bien vestidas y con una sonrisa de oreja a oreja. Posteriormente se rapan la cabeza al cero, también Charles Manson, y aparecen con una nueva imagen. Pero esta es la primera aparición que hacen ante los medios después del asesinato. En los largos discursos que Manson ofrecía a sus seguidores, hablaba del apocalipsis basándose en una libre interpretación suya de la Biblia. Para los crímenes de Blansky, logró que tres chicas, estas tres chicas, que eran chicas de bien, que se habían ido de casa en busca de experiencias y aventuras, cometieran de los peores crímenes de la historia del cine.
sea, este señor fue capaz de manipular a estas chicas. Hay un documental muy interesante llamado La Familia, que os lo recomiendo también para que veáis también cómo son, ¿no?, los procesos de sectarización. Y cómo un paso va llevando a otro, a otro, a otro, a otro, y sin darse cuenta, bueno, acaban haciendo atrocidades como esta. Gente que no tenía ninguna necesidad. Se trata de Leslie Van Houten, Susan Atkins y Patricia Winkle, las tres chicas que vemos. Todas ellas fueron condenadas a unos cuantos años de cárcel y Charles Manson fue condenado a cadena perpetua y murió entre rejas este pasado 2017. Pero es que incluso entre rejas era tratado como una especie de estrella del rock. En verdad consiguió ser una estrella del rock, solo que no por su música. Y volvió a casarse en numerosas ocasiones y recibía cartas de fans y de mujeres que le adoraban. Parece difícil de creer, pero esta es la cruel realidad. Y tras Manson, ya para poner un poco el punto y final, me ha costado mucho poner el punto y final a esto. Pues vamos a ir, pues, si la semilla del diablo fue una locura en la época en la que sucedieron todos los hechos, todo lo que envolvió también a la película, pues la siguiente locura que vivió el edificio Dakota fue justamente el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Aquí le vemos junto a Yoko Ono. Estuvieron desde el año 73 hasta el año 80, que es cuando él murió, viviendo en este apartamento del Dakota Hotel, que, bueno, muchas veces se había hablado, ¿no?, de esta famosa sesión de fotografías que tuvieron Yoko Ono y John Lennon dentro de su cuarto en el Dakota, y de cómo las sirvientas les preparaban la cama para la sesión de fotos. Y bueno, ahora ya sabemos por qué, ¿no?, que cómo funciona el edificio Dakota y el servicio. Bueno, que te compras una casa y te entra un servicio de criados ahí, y de cocineros, y de peluquería, y de lo que te dé la gana. Te lo hacen todo, de lavado de ropa, todo. Pues aquí tenemos a una de las sirvientas del Dakota, por eso he elegido también esta fotografía, porque me parece bonita, y que salga la señora preparando la cama de Yoko Ono y John Lennon. Y aquí también es donde nació su hijo, Sean Lennon, que aquí le vemos también en esta fotografía, Sí. producto de su unión con Yoko Ono. Claro, yo aquí podría profundizar mucho, pero todos conocemos un poco la historia de Yoko Ono y John Lennon, y todos conocemos la oscuridad, ¿no?, que envuelve al personaje de Yoko Ono, y la luz que envolvía al personaje de Lennon, y cómo Yoko Ono entra en la vida de Lennon, se carga a la A banda los a la que Beatles. pertenecía, los Beatles, los desarma totalmente, lo absorbe a tal grado que John Lennon ya solo vive por Yoko Ono. Y también un dato curioso es que Yoko Ono empieza una relación con Lennon, pero tiene una amiga a la que le presenta también a John Lennon y con la que Lennon también tiene una relación. O sea que Yoko se separa un tiempo de Lennon para que Lennon esté con su amiga. Y todo está muy bien visto. Esto suena mucho, pues bueno, cuando te mandan un espía. Algo así. Esta señora, no sé, sigue, hay que decir, que Yoko Ono sigue viviendo en ese edificio, y también su hijo Sean Penn tiene como, bueno, la casa en la que nació, el apartamento en la que nació, allí. Y bueno, justo el 8 de diciembre de 1980, como decíamos, Mark Chapman, que es otro asesino de estos que no sabemos de dónde sale, porque al igual que tantos otros, no recuerda nada del asesinato que ha cometido, y en algún momento sí que llega a declararse culpable, pero sin recordar nada de lo que había ocurrido, y que justo después de disparar a la bala contra Lennon y dejarle muerto en el suelo, no se le ocurre otra cosa
que sacarse un libro del bolsillo, El guardián entre el centeno, era el libro. El centeno, curiosamente, es el cereal del que se extrae la droga LSD, que es la que se usa para los proyectos MKUltra, y se sienta en la acera a leer ese libro. Y ahí nos quedamos, pues, sin este símbolo, bueno, comenzaba, ¿no?, a ser este símbolo de la paz, ¿no?, John Lennon, que imagino que verdaderamente él deseaba ese cambio en su vida, mejorar a nivel personal, y donde muchísimos documentos además demuestran que la CIA le iba detrás y bueno, que muchos servicios secretos querían quitárselo de en medio por toda la propaganda de amor que estaba haciendo, y qué mejor que tener a Yoko Ono al lado para que eso fuera posible. Nada ha cambiado a día de hoy. Cualquiera que Nada ha intente cambiado. promover el amor y el buen rollo es automáticamente... Bueno, me callo. Y bueno, un poco hasta aquí el repaso de hoy. A ver, hay un apartamento, Y es te que has se me dejado ahí, olvida. por lo que veo, pues claro, es que esto da para hacer 17 directos. Mira, mira, aquí tengo carpetas, por aquí tengo carpetas, por aquí tengo más carpetas, y ¿Todo aquí esto tengo es más gente que ha carpetas. vivido ahí o vive ahí? Y ahora estáis viendo mi ropa interior ahora mismo. Pero bien, bien. Charles Henry Ford, el de los coches, ¿no? ¿Es este? No es el de los coches. Ah, vale. Sí, era un escritor, un bohemio de la época, también con su hermana Ruth Ford. Pero bueno, en verdad es de los personajes más interesantes de los que hablar, de los que vivieron aquí. Era un escándalo este señor. Bernstein, el compositor de musicales de Broadway. José Ferrer, aquí también le tenéis. Supongo que le recordaréis también muchos a José Ferrer. Bueno, un montón de películas. Yo lo recuerdo mucho de Twin Peaks porque me encanta Twin Peaks. Que mira, otro del que podríamos hablar también es del señor David Lynch algún día. ¿También Aquí tenemos vive en el a Alec edificio de Baldwin. Dakota? Alec Baldwin ha sido de los últimos en comprar un apartamento ahí en el edificio Dakota. Y aquí lo tenemos también. Si pasamos, por ejemplo, a ver, es que hay unas fotos increíbles de los interiores aquí, Lauren Bacall, que vivió prácticamente toda su vida dentro del Dakota, ¿no? Y vemos, bueno, podemos ver aquí un poco cómo se las gasta este edificio. Es. Uy, ahí está con su hija. Pero bueno, es alucinante. Los Son salones. las famosas chimeneas, ¿no? Que no se pueden tocar. Claro. Aquí tenemos a una de ellas, a una de las famosas chimeneas, ni las puertas. Ay, Ni las perdón. puertas. ¡Wow! Podemos entrar también en el de. Este que es el. Este era el de Rudolf Nureyev. El apartamento de Rudolf Nureyev. Que es de lo. Bueno, igual el más impresionante de los que he visto. Y así también le veis la cara, que seguro que. Uy, perdón, se me va. Se me va el mouse. Madre mía, qué baño. Imaginaos qué lujazo estar aquí. Este cuadro, cómo parece que salga la chica del cuadro. Bueno, todo. Y es que este es el señor Nuyerer, un hombre muy discreto y muy humilde, aquí junto a su bañera. Este bailarín murió de sida. Tuvo una vida también muy promiscua, era bisexual, pero tendía más a la homosexualidad. Finalmente Se cama muere por de Dios. sida Madre mía. en el año 1993. Mira, qué comedor, madre mía, otra de estas chimeneas. Madre mía. He visto a Jennifer López también, ¿no? Que vive, tiene ahí un apartamento también. A Jennifer López, lo que ocurre es que no tengo fotos de su apartamento porque estos ya son de estos. Que las únicas imágenes que se pueden encontrar de los que entran. No, ¿dónde la Ahí a tengo? la derecha, a esa. Ah, mira, pues sí, sí que tengo un par de capturas que puedo hacer. Aquí tenemos el apartamento de Jennifer López. Marc Anthony también anda por ahí. Aunque se hayan separado, tienen apartamentos. Unas vistas, nada. Hombre, yo, la verdad que.
Prefiero las vistas que probablemente tienes tú ahora, ¿eh? Que estas. Sí. Bueno, sí, también son bonitas estas, pero yo prefiero las mías, sí. Claro, vio mirar por la ventana y ver verde, Sí, vamos, si tienes cambia, otra cambia cosa. mucho. Que te despierten pajaritos en lugar de sirenas, se agradece mucho, la verdad. Tenemos también abono de Abono también. U2. Pues También, bueno, vaya. de bonos que también podríamos hablar a nivel Illuminati. Aquí tenemos a la cantante del Killing Me Softly, también en vamos, su apartamento, precioso. Y para acabar, sí que hay, bueno, historias de fantasmas, las que queráis y más. Pero hay un dato muy curioso y es el apartamento número 43. Uy, nada. El apartamento número 43, ahora no sé si encontraré alguna imagen aquí. Igual no. Igual. No creo que. Bueno, sí que debería tener, ¿eh? Lo que pasa es que vete a saber, igual aquí en varios. No. Bueno, es que es muy gótico. Es muy gótico, por eso son las imágenes de los apartamentos que os he enseñado hasta ahora. Voy a quitar a este señor de aquí, que me pone muy nerviosa. Vamos a poner a Lucian, que luce mejor. Y es que la habitación 40, el apartamento 43, que está en la décima planta, solo hay dos apartamentos de 10 habitaciones. Pues está a la venta desde hace unos cuantos años. Y aunque ha habido gente que ha intentado comprarlo o que está muy interesada en el Dakota y es rechazada, este apartamento número 43, si lo queréis investigar, nadie lo quiere. Y sí que es cierto que, al contrario, que aquí vemos una decoración súper luminosa, el apartamento 43, vamos, es como para hacerte la noche de Halloween todos los días. Es un apartamento oscuro, con muchas partes en gris y en negro, algunas salas así más luminosas, más al estilo este de glamuroso de Hollywood, pero también con habitaciones con una decoración más oscura de lo habitual para lo que he llegado a ver en lo que es la decoración de este edificio. ¿Y ese era de quién? ¿Ese apartamento de? Este apartamento no se sabe absolutamente nada, solo se sabe que no lo quieren vender. Está puesto en venta desde hace muchos años. Hay fotografías, incluso en la red. Si buscáis el apartamento 43 del Dakota en venta, pues podéis entrar en la página donde está en venta y ver alguna de las fotografías. Pero no se sabe absolutamente nada. Claro, yo tengo una. Pienso, porque yo. Bueno, pienso. Pienso locuras. Y una de las locuras que pienso es: si el año 66 fue el año cero del anticristo, y en el año 67 todo el satanismo estaba rodando la película o estaba asesorando el rodaje de la película La semilla del diablo, al año siguiente justo, ¿quién vive en el apartamento 43? ¿O es verdad que está en venta y no vive nadie? Es una de las preguntas que lanzo. Y ya el último dato curioso de todos. Es que, mira tú qué casualidad, que justo el edificio de Dakota está situado enfrente de la Sociedad Americana de Fenómenos Psíquicos. Vaya. Así que, ¿qué más que tenerlo enfrente cuando se tiene un problema de apariciones fantasmales? Sí. Falta el edificio de los cazafantasmas también cerca y ya. La casa de Epstein andará por ahí cerca también, ¿no? Cerca de Pues Central la casa de Park, Epstein, tal. he visto que una de sus casas, porque tenía varias, la han derrumbado estos días, Ah, la han sí. derruido. Vaya. Sí. La han echado abajo, la ha comprado un nuevo propietario y ha dicho todo fuera. Bueno. Bueno, yo también lo haría, ¿eh? Ay, oye, Porque qué Lourdes, pues horror. una auténtica tesis que te has hecho sobre el edificio Dakota y te has dejado muchos datos, porque por cuestión de tiempo. Uf, Pero muchísimos. esto es una auténtica tesis sobre el edificio, la gente que ha vivido ahí, la gente que vive y cómo, lo que has comentado al principio, ¿no? Cómo es de tres nombres, que es el que hizo el edificio y dos o tres más, empiezas a ramificar y ya salen hasta casas reales, ¿no? Directamente. Todo, lo abarcan Brutal. todo. Así que pienso que si solo con tres familias, descendientes de tres familias de la élite, abarcan todo, madre mía, no quiero, bueno, sí que quiero saber quién vive en este edificio
Y me gustaría saber cuántos edificios más como este debe haber repartidos por el mundo. Y creo que comprobaríamos que los apellidos de sus habitantes son los mismos en el edificio de Japón, que en el de Nueva York, que en el de Berlín, que en el de Ciudad de Londres. Por ejemplo. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado un poco Sí, sí, con sí, esta sí. historia. Estoy con el cerebro echando humo diciendo, madre mía, empiezan a encajar piezas y todo lo que lleva detrás, lo que habrá ahí dentro metido, bueno, más que apartamentos son como una habitación de hotel de 5 estrellas, ¿no? Con todo, todo incluido, cocina, lavandería, todo. Que nos Pero hacemos la casa en el baño, tú y yo. madre mía, lo que se cocerá ahí dentro, con entrada propia al metro. Wow. Guau, guau, guau. Y reuniones de vecinos tremendas. Sí. Tremendas. Madre mía. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Lourdes, si te parece. Perfecto. Nos veremos. Para celebrar el 5 de noviembre ha estado bien. Sí. Nos veremos el jueves que viene, si no al siguiente, como mucho. Y guau, 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 Y bueno, guau. ya sabéis, cuando os vuelvan a hablar de élites satánicas y os digan que es una conspiración, pues nada, aquí tenéis nombres, apellidos, fechas, lugares y lo que queráis. Ay, que me ahogaba, perdón, que he tenido que quitar el micro. Pues lo que te decía, Lourdes, lo vamos a dejar aquí. Me quedo aquí con el cuaderno lleno de notas. Y a la gente que nos está escuchando, yo os invito a que entréis en nostratv.com de vez en cuando, porque Lourdes está publicando y compartiendo muchísima información que yo creo que debería moverse. Como por ejemplo esta mala noticia, ¿no? Con el tema de los nenes en Mallorca, ¿no? Que no van a investigar nada, al parecer. Así, Sí, no van a resumiendo. investigar nada, sí que ya ha habido un juicio y dos condenados a nada, a Calderilla, pero bueno, ahora no lo tendré a mano, pero nada, la comisión de investigación se ha vuelto a pedir, se ha vuelto a exigir a que se hiciera una comisión de investigación y ayer se decidió que nada de nada, se ha vuelto a rechazar el proyecto. Bueno. Qué gentuza. Nos compartió el artículo María Montero, no sé si nos oirá. María Montero, que es periodista en Canarias, que están sufriendo allí, oh, lo indecible, y vendrá los próximos días. También hablaremos con ella sobre estos temas también. Así que te invito a que venga Muy Lourdes. El interesante, día que venga sí. ella, te invito a que vengas porque también está muy involucrado en esos temas, entre otros. Pues Lourdes, un placer haberte tenido. La verdad que un lujazo poder reconectar otra vez en este canal contigo. Y vamos a ver si San YouTube nos permite, pues seguiremos emitiendo en este canal de momento, porque estamos ahí en la cuerda muy, 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 muy floja. Vamos a ver, tenemos dos sanciones en el canal, con una más estaríamos fuera. Así que, y he visto que el contador del. Seremos buenos, pero ya lo éramos y nos castigaron igual. He visto que aparecía arriba el contador de YouTube a cero, porque lo tengo vinculado con la otra cuenta. Bueno, fallos técnicos. Pues Lourdes, como te he dicho, un placer. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde ando. Y no sé si quieres añadir algo o lanzar algún mensaje, que también viene muy bien con los tiempos que corren. Bueno, simplemente, bueno, agradecer a vosotros, al chat, a todos. Esta oportunidad, esta pequeña celebración que me he hecho de llevar pues más o menos un año por aquí, por esta casa. Y nada, para mí ha sido muy especial poder hablar de este edificio porque es como es el tema que me hizo entrar en el mundo de la conspiración, también es un tema que me ha ido obsesionando un poco, entre comillas, no una obsesión como la de Polanski. Pero sí que es un tema que no se me va de la cabeza, que ahora que he hecho este trabajo, lo que me entran ganas es de más, de ponerme a hacer árboles genealógicos como una loca. Ya lo haré, no lo haré ahora, pero bueno, algún día ya lo cogeré. Aquí está todo esto hecho. Y bueno, no voy tampoco, bueno, aquello que hablábamos de que las personas tenemos experiencias mágicas muchas veces, nos damos más o menos cuenta, y no siempre son negativas, ¿no? A veces son luminosas. Y para mí descubrir en su momento este edificio, pues me supuso una experiencia luminosa, en la que hasta que no me puse a investigar sobre lo que ocurría entre estas paredes, algo
no me dejaba en paz. Algo bueno no me dejaba en paz. Y a la que me puse a investigar esto, pues ese algo me dejó en paz. Y me siento muy contenta y muy agradecida por este encuentro, porque gracias a esta pequeña chispa, a querer poner una canción en un programa de radio, algo tan tonto, pues gracias a esto estoy hoy, ahora aquí. Y bueno, espero que la gente del chat hayáis disfrutado con este pequeño descanso de las temáticas que estamos tocando siempre, y en 15 días volvemos con Los niños no se tocan, porque hay que seguir metiendo caña y hay ganas de guerra. Eso sobre todo. La verdad es que viene bien un descansito porque mira, lo iba a reflexionar luego yo solo, pero ya lo hago contigo, con tu permiso. 5 minutos como mucho me enrollo. Es muy triste, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora. Es muy triste ver cómo se siguen haciendo lo que les dé la gana. Ya hablo a nivel político y estas cosas de las que estamos viviendo en este país. Que si las confinamientos, yo ahora donde vivo en Cantabria, pues se supone. Repito, bueno, yo es que aparte no salgo por la noche, pero bueno, prometo y juro que voy a seguir haciendo mi vida lo más normal posible. Pero se supone que no podemos ya movernos en salir de nuestros municipios o algo así, todavía no me queda muy claro. Yo estoy cerquita de Santander, pero no pertenece a Santander, entonces se supone que ya no puedo ir a Santander. Bueno, ir a ver a mi suegra, entre otras cosas, cuando me dé la gana a mí, no cuando ellos me dejen o me dejen de dejar. Vuelve a pasar lo mismo, estamos otra vez en marzo, otra vez exactamente igual que en marzo, igual, exactamente igual. Y ya sabemos perfectamente que esto es totalmente ilegal, que si no es en un estado de excepción o de sitio esto no se puede hacer, todo eso ya lo sabemos, toda esa información ya la tenemos. Entonces, sigue mereciendo la pena el seguir hablando de esto y decir, señores, es que es más de lo mismo. O sea, si la gente ya no ha espabilado con todo lo que hemos vivido durante 7, 8 meses ya. Pues yo ya no sé qué más hay que hacer, porque es el mismo patrón, repetido, justo, punto por punto. Cambian unas palabras por otras, en vez de fallecidos ahora son positivos, pero es exactamente lo mismo. Ahora vais a poder salir, ahora no vais a poder salir, es más de lo mismo. Entonces estamos muy pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, aunque hoy no hayamos hablado de ello, pero ahora en cuanto terminen los recuentos, porque en Estados Unidos también son muy especiales para estas cosas, y creo que hasta el sábado realmente no se va a saber, eso he oído por ahí, realmente quién es el ganador, si es que lo es, porque según tenemos entendido, y con esto me callo, y ya nos despedimos, ya lo decía 17, ¿cómo era? Mirar al agua, o era una frase así parecida, ¿no? Al parecer, y lo ha publicado Rafa Pal también, al parecer, no me hagáis mucho caso, pero lo que tenemos entendido, con el tema de las papeletas, llevan una marca de agua. Por lo tanto, si están intentando hacer un fraude electoral en Estados Unidos, ya se lo pueden haber currado mucho porque las papeletas legales llevan una marca de agua. Como empiezan a aparecer, como ya han aparecido. 1 millón y pico de votos de gente que había fallecido. Bueno, unas cosas que nos suenan tanto a nosotros en este país, porque si no la plataforma de elecciones transparentes no existiría, ¿no? Yo creo que con eso se entiende. Pues más de lo mismo. Está el mundo ahora mismo, todos pendientes de lo que está pasando allí, más que nunca, porque va a depender mucho lo que nos digan en 2 o 3 días. Yo estoy convencido de que Donald Trump va a ganar, sino, vamos, que ha ganado ya, lo tengo muy claro, pero como hagan un pucherazo y se demuestre ese pucherazo, ojo a ver cómo reacciona el pueblo estadounidense, que son muy majos, pero también están más preparados que nosotros para poder defenderse. Lo voy a dejar ahí. Dicho esto, pues nos veremos, no sé, si el sábado, el domingo, en cuanto tengamos noticias ya concretas. Y más de lo que va a pasar en este país, pues conectaremos y haremos un especial sobre eso. Y mientras tanto, pues pondremos gotitas de agua fresca como la de esta noche para hablar de otros temas que también son muy interesantes. Y a lo mejor se aprende mucho más que con lo que estamos viviendo hoy en día. Dicho esto, Lourdes, gracias por haberme aguantado esta pequeña charla. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo, de verdad, o sea, no es que diga tiro la toalla, no, la toalla no se tira nunca, pero es. Es decir, otra vez el mismo bucle. Tenemos que volver a empezar otra vez con lo mismo. A decir, señores, que esto es ilegal. Otra vez lo mismo. Si no hemos Claro, pero es que evolucionado ya. démonos cuenta que al final la noticia sería por fin unas elecciones sin trampas. Sí.
Esa sería la noticia, eso es muy triste. Me da mucha pena. Y lo que está pasando en este país sobre todo. Pero bueno, eso lo ampliaremos en otro día, que me quiero ir con el ánimo arriba. Lourdes, muchísimas gracias. Un beso para toda la family y toda la gente que te acompañe en este momento. Y lo dicho, cualquier cosa que necesites, me das un toque. Pues así sea, un abrazo a todos igualmente. Un beso grande. Gracias. Hasta Chao. luego. Voy a colgar aquí y ahora se supone que si bajo un poquito más la música, pues también me vais a oír bien. Aunque supongo que se habrá bajado el volumen, ¿no? Porque siempre pasa, ¿veis? No sé por qué pasa esto, que cuando cuelgo el Skype va a subir un poquito el volumen, aunque si no, al final va a saturar. Bueno, lo dicho, no me enrollo mucho. Nos conectaremos o el sábado o el domingo, en cuanto tengamos noticias ya concretas y tengamos más datos, porque ahora es muy fácil meter la pata con lo poco que se sabe. Pues conectaremos y daremos información, bueno, de lo que nosotros nos vamos enterando. Tenemos conocidos, vosotros lo sabéis, que viven en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, y a ver si nos pueden dar ellos su punto, o ellas, en este caso, su punto de vista acerca de lo que está sucediendo. Así que no me enrollo más, le voy a dar un botón que tengo por aquí que se supone que tiene que sonar una música, que es con la que yo me despido, y creo que es este, a ver, que le doy aquí, a ver, clic, y se supone que suena, ¿no? Sí, bueno, bajito, pero suena, a ver. Sí, sí se oye. Bueno, lo dicho, gracias familia por habernos acompañado esta noche. Nos vemos este fin de semana. Pasarlo lo mejor que podáis o lo más tranquilo que podáis durante este tiempo que nos toca vivir. Y bueno, intentaremos buscar soluciones. Nosotros, como siempre, yo siempre lo digo, intentamos trabajar un poco en la sombra, intentando arreglarle la vida a más de uno y a más de una. Y seguimos, por eso conecto menos a lo mejor, pero estamos haciendo un trabajo por la sombra, repito, por lo bajini, que creo que está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, lo dicho, sed buenos, no rompáis nada, no sé si mañana o pasado, más y mejor. Adiós.